profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, en la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, en la revelación de los siete sellos. Ahora. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple en su segunda venida, el paralelo a la séptima trompeta, el intentar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple en su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el intentar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntan. Dios ha cambiado su lloro y gozo, porque le soñó como un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes
El misterio triple es su segunda venida. Y es paralelo a la séptima trompeta. El intercal del pueblo de Israel. ¡Aleluya! Oh, séptimo sello nos ha revelado. El misterio triple es su segunda venida. Es paralelo a
porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Siempre su misericordia bendecía a Dios.
mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Vosotros la estirpe de Israel, oh, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas.
hermanos. Amén, amén, hermanos, hermanas, Dios le bendiga a todos. Hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias, amoroso Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos nuevamente a ti con mucha humildad, con mucho respeto, Padre, a hacer un compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Señor. Queremos hacerlo de la mejor forma, Señor. Lecturar de acuerdo como está escrito, Señor, para poder entrar a la unción de tu profeta que tú enviaste como misterio que estaba escrito en Apocalipsis 17, Señor. Apareció, vino en la cena el profeta y nos ha revelado todo, Señor. Y él nos ha dicho que cada 2000 años iban a suceder eventos mundiales. Así fue, Señor, desde cuando tú iniciaste este mundo. Desde Adán hasta Noé había 2000 años y 8 almas fueron salvas. Desde Jesús, desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años. Y Jesús vino en la cena, oh Padre. Esos 4000 años tú obraste a través de los profetas, siendo el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Pero los últimos 2000 años, oh Padre, qué glorioso ver tu palabra como está escrito, Señor. En estos 2000 años tú obraste a través de los 7 mensajeros que estaba escrito en la Biblia. Apocalipsis 1:20. Estaba mostrando claramente que decía el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí estaba este misterio, Señor. Estaba escrito, pero no lo podíamos entender hasta cuando vino el mensajero, el 7º ángel de Apocalipsis 17, Señor. Y cuando él vino, fue poniendo mensajeros en cada una de las edades. Ahí estaba Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el Elías, Señor. Pero estos 7 mensajeros, estas 7 edades de la iglesia, así como tú obraste con los profetas del Antiguo Testamento, tú obraste con unciones, Señor. Ese es el privilegio tan grande para nosotros entender y comprender cómo es que la unción estaba en estas 7 edades de la iglesia. Pero tú mandaste también para entender a los fundamentos. Siendo así, Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban representando como Mateo el león, Marco el buey, Lucas la unción de cara de buey y Juan siendo el águila. Estos 4 unciones estaban expuestas, estaban dichas ya y divididas en las 7 edades de la iglesia. Siendo así, Pablo, el primer mensajero, era mamífero. En la siguiente iglesia estaba el mensajero de Ireneo, Martín, Colombo, estaba la unción del buey, en la unción de cara de hombre, que era Lucas, estaba Lutero, Wesley, también siendo mamífero,
Pero, oh, Padre amado, tú enviaste al Elías y era Juan el tipo de águila. Mientras que estos tres anteriores no comían, solo comían, tomaban leche, pero no comían carne. Así fue el águila, Señor. El águila no puede ya tomar leche, sino carne. Y eso es la razón, ese es el motivo por el que nos encontramos ahora como águilas, con esta última unción del águila. No leche, porque eso fue para los infantes, pero comemos carne fresca de la hora para entender y comprender cómo vino tu mensaje en este último tiempo, Padre. Con razón que dijiste en Sofonías 3:9, dijiste, oh Padre, qué glorioso, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, oh glorioso Padre amado. En esta tarde, Señor, solo pedimos que tú nos guíes con tu Santo Espíritu para lecturar tu mensaje con mucho entendimiento, Padre, con mucha inteligencia, porque tú también enviaste en este último tiempo la ciencia de la sabiduría, la unción del águila, comiendo carne fresca, y cómo no vamos a poder lecturar como está escrito, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes. Y de esa manera entrar en la cena, ya no del escritor, porque agradecemos también a los varones que lograron transcribir los mensajes a escrito y podemos entrar ahora a la esencia mismo del grandioso profeta que eres tú, de ese general de 5 estrellas. Gracias, Padre amado, por ese entendimiento. Te pedimos, Señor, en esta tarde te decimos, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de lecturar estos grandiosos mensajes. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo. Continuamos con el mensaje. Agua de la roca. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 24 de febrero de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar, hermanos, con los párrafos del 6 al 9. Párrafo 6. Oh, amado Dios, nosotros venimos a ti muy humildemente, Padre, en el nombre del Señor Jesús, para pedir primero que perdones nuestros pecados y errores. Y nosotros estamos tan felices de saber que nosotros tenemos un sumo sacerdote sentado en la gloria, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Creyendo esto, que Él ha subido de las murallas de la gloria. Está sentado en lo alto y exaltado sobre cada ángel y arcángel, más allá de la luna, las estrellas y el sol. Y Él escucha la oración de todos los que vienen humildemente pidiendo. Esta gran conexión telefónica que nosotros tenemos, por así decirlo, derribando al receptor, llamando a la central a Cristo Jesús, pidiendo ser conectado a la eternidad. Ven, Señor Jesús, envía a tus ángeles esta noche y que ellos tomen sus posiciones en cada asiento. Hablen con los que no son salvos, aquellos que están sin Cristo, yendo a una eternidad sin Dios, sin Cristo, al infierno del diablo, cuando de tal manera murió Jesucristo para salvarlos. Ayuda esta noche y que el Espíritu Santo entre a la palabra, llévalo directamente a cada corazón, divídelo por separado, según como nosotros lo necesitemos. Padre, que nosotros podamos humillarnos a nosotros mismos en tu presencia, que el Espíritu Santo ahora tome control de cada corazón. Consigue la gloria del servicio, porque nosotros te lo pedimos en su nombre. Amén. En el capítulo 20 de Números leemos solo para un breve texto. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña.
a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de las peñas, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunido Moisés y Aarón a la congregación, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir, hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 7. Esa fue una cosa que Moisés hizo, lo cual era muy contrario a la palabra de Dios. Esa es la razón por la que tenemos nosotros que mirar gente cristiana. Ese es el motivo de mis reuniones. Muchos de ellos dicen: hermano Branham, el hermano Robert orará por 500 personas mientras usted ora por 5. Eso es verdad. Pero el hermano Robert hace lo que Dios le dice a él que haga. Yo hago lo que Dios me dice a mí que haga. Vea. Entonces, esa es la diferencia. El hermano Robert tiene un ministerio de un tipo del Señor. Y yo tengo un ministerio de otro tipo del Señor. Y nosotros dos, como siervos de Dios, debemos hacer lo que Dios nos dice a nosotros que hagamos. Mi ministerio es contactar personalmente a cada uno. Es dar a luz la plena seguridad de la resurrección del Señor Jesús. Y decirle a ellos que vean y vivan. Eso es para todos y cada uno, al igual que Moisés levantando. Párrafo 8. Ahora vean, el hermano Robert tiene el don de la sanidad. Él ora y pone las manos sobre los enfermos de esta forma y obtiene una fe real, predominante, fuerte, entre paréntesis, como lo llamaríamos. Bulldogs simplemente se para allí con los ojos cerrados y cree que Dios lo hará si él lo pide. Y solo pone sus manos sobre la gente cuando ellos pasan. Eso es bueno. Eso es lo que dijo la Biblia, que hay que hacer. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo no puedo hacer eso. Simplemente tan pronto como yo lo agarro a una persona, allí está, allí esto comienza a abrirse paso. Yo no puedo dejar que la persona se vaya, a menos que alguien lo arrebate por la línea. Y allí llega una visión. En primer lugar, antes de que yo, nunca nadie me escuchó de ser culpable de tratar de expulsar a un espíritu maligno, hasta que yo primero supe lo que estaba haciendo. Párrafo 9. Muchas veces las personas vienen a la casa, ellos han estado en las reuniones, etcétera, que no han podido sanarse. Ellos se preguntan por qué. Luego, cuando ellos entran, tal vez hay algo oculto en su vida que ellos no han hecho o deberían haber hecho, y tal vez ellos lo habían olvidado. Tal vez esa es la misma razón por la cual el hermano les impuso las manos o los ungió con aceite en la iglesia. Entre paréntesis, lo que sea que eso fuese. Ellos no se sanaron. Entonces, amigos, ustedes deben encontrar la causa antes de encontrar la cura. Absolutamente. Si yo voy a un médico, yo digo: doctor, yo tengo dolor de cabeza. Solamente un dolor de cabeza persistente. Él dice: bueno, tome esto y él le dará a usted unas aspirinas. Él no es doctor. Él está tratando de deshacerse de usted. Ahora, lo único que es, ese doctor, si él es un verdadero médico, él diagnosticará ese caso hasta que él encuentre la causa de ese dolor de cabeza y luego trabajará desde allí. Ahora, si usted ora por una persona que no se mejora, entonces hay algo que en algún lugar lo está causando, porque Dios es soberano de su palabra y tiene que quedarse
con su palabra. Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 10 al 13. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Agua de la Roca, predicado el 24 de febrero de 1955. Párrafo 10. Pedro dijo en el día de Pentecostés: Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si un hombre se arrepiente y es bautizado, él es absolutamente el deber de Dios de darle el Espíritu Santo si se arrepintió de su corazón. ¿Por qué demorarse? ¿Por qué esperar mucho tiempo? Es porque hay algo aquí que no está bien. Exactamente. Dios tiene, usted dice, bueno, tal vez Dios simplemente no quiere dármelo. Sí, Él lo hace. Usted toma cada parte de, bueno, usted dice, tal vez el Espíritu Santo ha sido para mucho. Dios tiene suficiente para usted, no se preocupe. ¿Podría usted imaginarse un pequeño pez, más o menos por ese tiempo, parado en medio del océano, nadando, diciendo, mira, será mejor que beba de esta agua con moderación, porque podría acabarse algún día? Bueno, eso es como pensar que Dios no tiene suficiente Espíritu Santo para usted. Eso es correcto. Párrafo 11. ¿Podría usted imaginar un pequeño ratón bajo los grandes graneros de Egipto, donde están apilados por miles de millones de toneladas, y un pequeño ratón allá abajo dice, bueno, será mejor que yo no coma más de uno o dos granos al día, porque yo me lo puedo acabar este invierno? Oh, Dios, eso es como tratar de pensar que Dios no ha tenido la gracia suficiente para salvarlo, sanarlo a usted, y a Él desearía más hacerlo para usted de lo que usted desearía recibirlo. Eso es correcto, seguro, Él quiere hacerlo. ¿Podría usted imaginarse todas las aguas del mundo comprimidas en una tubería parada en su punta, su alrededor como así de grande? Ellas subirían miles y miles de millas al aire. ¿Y cómo la presión de esa agua bajaría? Presionando hacia abajo, tratando de encontrar una pequeña grieta para salir. Esa es la forma en que el amor de Dios y el poder sanador están tratando de derramar en esta reunión, esta noche, haciendo todo lo posible en todas partes. Dios tratando de abrir su camino en su corazón, con toda esa presión del amor divino y la voluntad y todo lo demás, tratando de abrirse paso en el pueblo. Párrafo 12. Si usted simplemente conoce el enfoque correcto, usted puede caminar derecho y recibirlo así. Es tan simple como eso. ¿Ve usted? Porque si Dios prometió algo y usted no lo recibe, allí hay algo que anda mal. La gente algunas veces viene. Yo no tengo tiempo esta noche para entrar en detalle sobre eso. Tal vez la próxima semana, sobre el testimonio. Pero ¿cómo esa gente viene de todas partes? Dice, bueno, yo no pude conseguirlo. Párrafo 13. Una mujer que vino no hace mucho, diciendo que alguien le dijo que ella tenía 7 demonios. Otra persona le dijo que ella solo tenía 5. Y ella quería saber dónde se habían ido los 4. Pobre mujer, decaída, se sentó en la habitación, se quitó las medias y levantó los pies en la silla. Dijo, yo no he comido durante varios días y yo no voy a comer hasta que yo descubra qué es de esos demonios. Dijo, ¿qué son ellos? Yo dije, no sé, yo nunca supe nada acerca de eso. Dijo, bueno, un ministro me dijo que yo tenía 7 demonios y la otra dama ministra dijo que yo solo tenía 5. Ahora, hay 2 de ellos en algún lado. Ve ahora usted y vino. Se quedó allí unas 2 horas en la casa hasta que Dios comenzó a hablar y dijo, dama, escuche usted, viene de Lois. Ella dijo que sí. ¿Cómo lo supo usted? Yo dije, su esposo está en la fuerza policíaca.
Eso es correcto. Y yo dije, usted solía ser una encantadora ama de llaves. Y él dijo, eso es correcto. Yo dije, recientemente su casa parece un corral de cerdos. Dijo, eso es correcto. Yo dije, su hija está allá cuidando de su esposo. Dijo, eso es correcto. ¿Quién le dijo eso a usted? Yo solamente seguí hablando porque estaba en una visión. Y yo dije, usted bajó a un pequeño lugar primero. Usted fue a un doctor. Sí. Él le da inyecciones a usted. Sí. Esas inyecciones se llamaban hormonas. Sí. Le dije, usted bajó a un lugar y ellos le dijeron a usted que usted tenía demonios. Sí, porque usted tuvo una sensación real y rara. Sí, ellos la enviaron a California a usted. Sí, y el hombre le dijo a usted que usted tenía 7 demonios. Sí, usted fue a una mujer. Ella dijo que usted tenía 5 demonios. Sí, y ellos le dijeron a usted que viniera a mí. Sí, eso es correcto, dijo. ¿Cómo supo usted eso? Yo dije, el Espíritu Santo lo dijo. Yo dije, usted no tiene demonios para empezar. Eso es correcto. Ella dijo, ¿no los tengo yo? Yo dije, no. Yo dije, dama, seguramente usted sabe que su madre pasó por la menopausia. Eso es la menopausia, algo natural. Y yo dije, ¿para qué cree usted que son las inyecciones de hormonas? Ella dijo, yo no sé. Yo dije, para el cambio de vida, eso es lo que es. No hay demonios en absoluto. Es solo absolutamente una, es solo su condición de vida. Ella comienza a relajarse. Mi esposa estaba cocinando tocino y huevos. Ella comienza a mirar a través de la casa. Y yo dije, ¿tiene hambre usted? Ella se negó a comer primero. Dijo, sí. Ella salió y comió 3 huevos, un gran pan tostado y 2 tazas de café, una gran cantidad de gelatina. Y ella estaba tan feliz como podría estar. Ella dijo, hermano Branham, ¿va a orar usted por mí y echarlo fuera? Yo dije, ¿echar fuera el qué? Ella dijo, la cosa. Dije, no hay nada que echar fuera. Ella dijo, bueno, yo nunca me sentí tan bien en mi vida. Dijo, ¿qué debo yo hacer? Yo dije, vaya a casa, arregle su casa, cocine para su marido una torta de manzanas, grande y bonita, más o menos así de gruesa. Cuando él venga esta noche, rodéelo con los brazos, béselo, siéntese en su regazo y dígale que usted lo ama y viva como una dama debería hacerlo. Eso es exactamente, eso es todo lo que hay. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermano José, los párrafos del 14 al 20. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje Agua de la Roca, predicado este mensaje el día 24 de febrero del año 1955. Continuamos a partir de los párrafos 14. Pero vea, todo el derramamiento de aceite, todo el pisoteo, las patatas, todos los gritos fuertes no servirán para nada. Es la verdad que lo que le hace a usted libre es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es correcto. Muchas veces, seguro, en un grupo usted encontrará mucha gente cuando usted trae a 300 o 400 personas a través de la línea. Hay muchos corazones limpios y puros que llegan y son sanados. Eso es correcto, pero hay algunos por los que nosotros tenemos que regresar y retornar las luchas. Así, eso no funciona. Ahora, nosotros solo podemos hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Párrafo 15. Ahora, ¿sabía usted que si un hombre le fuera dado el poder o fe, no poder, no para hacerlo por él mismo, sino fe en Dios para hacerlo, para expulsar a un espíritu malo y él lo hiciera fuera de la voluntad de Dios, él se metería en problemas? Vea a Moisés esta noche. Él fue un profeta. ¿Creen ustedes que él era un profeta? Oh, por supuesto, él era el príncipe de los profetas. Eso es correcto. Nunca hubo un profeta en la tierra como Moisés. Pero por supuesto, Jesús era
Él era divino. Moisés era solo un hombre, pero Moisés en todos los sentidos, un tipo de Cristo. Nacimiento, legislador, como sumo sacerdote. O en todo simplemente el tipo de Cristo. Y fíjense en que Dios le dio poder a él y él salió e hizo algo con ese poder que era contrario a la voluntad de Dios, pero lo hizo de todos modos. Párrafo 16. ¿Recuerdan ustedes al profeta, el joven de la Biblia llamado Eliseo? El tipo que iba con el verdadero profeta y lo servía. El tipo que mantenía bien su compañía. Y cuando Elías murió, o más bien fue trasladado, el espíritu de Elías vino sobre él. Y el tipo era calvo cuando él era joven. Y él iba por la calle y algunos niños pequeños comenzaron a molestarlo. Lo llamaban viejo calvo. Y cuando lo hizo, él se dio la vuelta enojado. El tipo tenía mucho temperamento. Y él se volvió en su enojo y maldijo a esos niños en el nombre del Señor. Y dos osos mataron a 42 niños pequeños e inocentes. Ahora, esa no es la naturaleza del Espíritu Santo. Pero ese es un profeta enojado, ¿ve usted? Yo escuché que algunos de ustedes, su espíritu retrocedió un poco cuando yo dije que él tenía mal temperamento. Él lo era. Véalo cuando Josafat y ellos bajan. Él se indignó justamente y luego se agitó todo. Él dijo, si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti. Tuvieron que tocar un poco de música para volver a tenerlo en el espíritu. ¿Es correcto eso? Claro que sí. Párrafo 17. Así que Moisés, este gran guerrero en el tiempo ahora al que Dios le había prometido a Abraham que en este gran sufrimiento, que algún día él, el pueblo, permanecería durante 400 años en una tierra extraña. Y durante este tiempo, recuerde, hubo un lapso de tiempo. Escuche muy atentamente por un minuto. Hubo un lapso de tiempo. No fueron exactamente 400 años. Fueron 420 años. Porque por la condición de las personas, Moisés vino en el momento correcto para sacar al pueblo, pero ellos rechazaron al mensajero. Así que demoró otros 40 años, un lapso de tiempo que lo hizo seguir durante 420 años. Lo mismo que pasaba en el mundo antes del diluvio. El tiempo ya estaba listo. Pero a través de largo sufrimiento, Dios no está dispuesto a que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve usted el lapso de tiempo en la destrucción antes del diluvio? ¿Ve usted el lapso de tiempo en la liberación de los hijos de Israel? Así que yo quiero que los capte atentamente ahora. Escuche. Párrafo 18. Ahora, entienda mis palabras. No diga, el hermano Branham dijo que Jesús debería haber venido. Sino que yo creo que la venida de Cristo se ha retrasado. Es muy tarde. Después de que todos los teólogos y todos sabiendo que deben ser en un tiempo determinado, yo creo después de que los profetas pudieron sentarse y decir, será dentro de ese periodo de tiempo. Y ellos fallaron, porque la gran paciencia de Dios, no deseando que John Doe sea sentado aquí esta noche perezca, sino que queriendo que él llegue al arrepentimiento. No deseando que la señora Doe, sentada aquí, todos los niños pequeños, que ellos perezcan, sino que es muy paciente. Él envió al hermano Robert y dio una gran reunión. Él envió a los otros hombres, dio una gran reunión. Ahora, él nos envió, Dios nos está dando una gran reunión. No estoy dispuesto a que ninguno perezca. Es muy paciente. La bomba que probablemente estallaría cada átomo en la Tierra está colgando en Rusia esta noche. Debería haber sido lanzada hace mucho tiempo, pero la gran paciencia de Dios, no queriendo que ninguno perezca, la ha retrasado. Párrafo 19. Dios les prometió a ellos que Él los sacaría bajo una poderosa mano. Y todas esas cosas allí de la peregrinación de los hijos de Israel arrojados de Egipto. Conocemos la historia de cómo Dios los envió allí y ellos tenían sus habitaciones, llegaron a Josén y se convirtieron en un gran pueblo a través del profeta José. Y luego cuando el tiempo de la promesa se acercaba, surgió un faraón que no conocía a José.
Nosotros vamos a tener un levantado uno de estos días que no conoce a José después de un tiempo. El tiempo se acercaba. Dios le envió un Salvador para ello. Yo creo que el mayor error que cometió Israel fue el capítulo 19 de Éxodo, donde después de que la gracia ya había provisto un Salvador, ya había provisto un Cordero, ya había proporcionado la liberación. Y después ellos dijeron, hagamos algo. Vea, párrafo 20. Ellos sabían que ellos querían hacer algo. El hombre siempre está tratando de encontrar la manera de salvarse a sí mismo. Ahora, eso es así, esa es su naturaleza. En el jardín de Edén, el hombre, tan pronto como él descubrió que él estaba perdido, él se hizo una religión, un delantal de hojas de higo, y se lo puso encima. ¿Ve usted por qué creo yo que Eva era tan hermosa? ¿Ve usted? Vea, ¿por qué pienso estas cosas, estas tensiones? Ese es el esfuerzo del hombre esta noche. Incluso después de 4,000, sí, casi 6,000 años, el hombre todavía estaba tratando de cubrir sus propios pecados por sus propios méritos. Él dejará de comer carne, él se apartará de todo eso todos los días y, oh, se derribará a sí mismo. Él intentará hacer todo lo que él pueda hacer para salvarse a sí mismo, cuando es tan simple que incluso un tonto no puede fallar en encontrarlo. Eso es correcto. La Biblia dice así, lo dice. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 27. Amén, hermanos. Dios les bendiga. El mensaje Agua de la Roca, predicado el 24 de febrero del año 55. Párrafo 21. Simplemente, por gracia, soy salvo por la fe. Él tratará de mistificarlo y tendrá todo tipo de luces que lo vean y escuchen sonidos y todo, y todo tipo de cosas desconcertantes para que la gente se salve. Tal vez alguien lo haya visto, pero eso no significa que todos tengan que verlo. Usted simplemente lo cree que eso es así. Y Dios tiene su programa. Él lo colocará a usted y lo pondrá en Cristo, justo donde él piensa que usted trabajará mejor para él, si usted solamente se queda en su llamado. No trate usted de entrar en el llamado de otra persona. Permanezca en su propio llamado. Si usted es ama de casa, siga siendo ama de casa. Lo que sea que Dios le haya llamado a usted a hacer, simplemente permanezca allí. Él sabe dónde poner su mano sobre usted y usarla. Él tuvo una pequeña y anciana mujer llamada Hannah. Una vez, una pequeña ama de casa. Él sabía dónde colocarla, qué iba a hacer él con ella. Y él tuvo una llamada María. Una vez, oh Dios mío, él simplemente hará con usted lo que él quiera hacer. Si usted simplemente le deja a él que lo haga, solo sea humilde, sométase a él y siga caminando. Párrafo 22. Ahora, cuando el tiempo de la promesa se acercaba, bueno, Dios envió a Moisés. Entre paréntesis, yo voy a tratar de terminar en unos 15 minutos si puedo. Así que yo no quiero tomar demasiado tiempo, porque yo voy a terminar de predicar y luego yo no podré tener la línea de oración. Yo quiero orar por los enfermos esta noche. Billy me acaba de decir afuera hace unos minutos, dijo, papá, yo repartí todo un grupo de tarjetas de oración hoy, esta tarde, alrededor. Entonces yo quiero intentar orar por todos los que pueda. Así que vean. Párrafo 23. Luego, cuando se acercaba el momento, Dios había levantado a Moisés para hacer el trabajo que Dios le había ordenado a él que hiciera. Y Moisés descendió a Egipto y con mano poderosa sacó a los niños de debajo de la esclavitud, los trajo al Mar Rojo y lo cruzó. En su viaje a la tierra prometida, muy, muy hermoso tipo de la iglesia de hoy, ¿no le alegra a usted que haya salido de Egipto?
Él sacó las hogueras de los viejos ollas de ajo, de las viejas ollas de ajo y ollas de carne y cosas del mundo, bailes y esas cosas del mundo. Y ahora se levantó en tierra de Beula. Amén. Teniendo una reunión de campamento aquí, nosotros estamos teniendo altibajos, pero nosotros aún vamos hacia la tierra prometida. El pilar de fuego sigue marchando, levantando entre corchete en vez de construyendo nuevos campamentos cada año. ¿Es correcto eso? Párrafo 24. Lo que Martín Lutero construyó en el primer campamento lo organizó con tanta fuerza que no podía ser más que un luterano. Dios vino, sacó la columna de fuego. Sus hijos lo siguieron. Wesley trajo el mensaje y de repente Wesley lo organizó con tanta fuerza hasta que él no pudo moverse. Entonces, a primera vista, la columna de fuego se movió. Aquí vienen los pentecostales a tomarlo, yendo directo con él. Los pentecostales se organizaron con tan fuerza que hasta a ellos les preocupa si ellos son una unidad, dualidad, trinidad o camello de una joroba, camello de dos jorobas, camello de tres jorobas, si es de esta manera, de esa manera, de esa manera. Dios está moviendo hacia la derecha, dejándolos. Eso es correcto. El Espíritu Santo avanza, sus hijos lo siguen. Oh, ¿no será maravilloso cuando uno de estos tiempos, él romperá el horizonte oriental y los gritos vendrán y a través de esa línea de vida vendrán los santos lavados en sangre, mirando, orando, mirando todos los días, manteniendo nuestras túnicas bañadas en la sangre del Cordero, renovando nuestra fe cada día mientras nosotros caminamos, creyendo en él, corazones abiertos para recibir todo lo que él envíe, creer todas las cosas, esperar todas las cosas, soportar todas las cosas. Eso es amor. Dios, Dios es amor. Párrafo 25. Obsérvalo ahora él. Y cuando ellos llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se interpuso en el camino de Dios. Piensa en eso. El Mar Rojo se puso en el camino de Dios. Dios se estaba moviendo con sus hijos. ¿Cree usted que él está con sus hijos hoy? Un momento y el mundo ya no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Dios se mueve con sus hijos. Ahora, noten. Aquí hay otra hermosa imagen. No vamos a entrar demasiado en ello, pero fíjense en que cuando el ejército de Faraón estuvo a punto de alcanzar a Israel, porque ellos tuvieron que detenerse, el mar estaba frente a ellos, un obstáculo. Pero antes de que Dios pudiera moverlos a través del mar y retroceder el mar, la columna de fuego pasó y se interpuso entre Faraón e Israel. Y lo que era luz para Israel estaba oscuro para Faraón. ¿Lo ve usted? Si usted no acepta la verdad, ella se convertirá en oscuridad y usted caminará en la oscuridad. El que peca voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Párrafo 26. Ellos marchan, caminando en la luz, la hermosa luz. Van donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes. Entre paréntesis, ¿recuerda usted haber cantado la vieja canción? Brilla a nuestro alrededor de día y de noche, Jesús, la luz del mundo. Israel marchando, sin embargo, había un hechizo de enfermedad frente a ellos o un obstáculo de algún tipo. Y mientras Israel marchaba hacia el mar, Dios hizo que algo misterioso sucediera. Abrió un poco de grieta en lugar de la atmósfera en algún lugar,
y expulsó un fuerte viento de sus fosas nasales y lo sopló realmente fuerte y se secó el mar. Y ella se asustó y movió sus paredes hacia atrás e Israel marchó en tierra firme. ¡Oh! ¿No es maravilloso? Amén. Ahora, recuerde, ese mismo Dios está aquí esta noche. Él no estaba allí solo. Él siempre será el mismo. Él está aquí para acariciar. Y Él da el mismo tipo de señal de evidencia de que Él está en el campamento. Párrafo 27. Escucha. Yo terminaré con esto, solo por un minuto, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte de la Biblia, a donde va el mensaje de Dios, siempre había señales y maravillas. Nunca fue algo ritualista que murió cuando ellos se quedaron sin visión. Perecieron los jueces, durante el tiempo de los jueces, no pasó nada. Solo un asunto muy frío, formal y ritualista. Dios no estaba en el campamento, pero tan pronto como Dios entró, entonces las señales y las maravillas comenzaron a tener lugar. ¿Ve usted lo que yo quiero decir? Note esto. Entonces Dios abrió el Mar Rojo y Moisés condujo a Israel a través del Mar Rojo y los incircuncisos ritualistas que rechazaron la luz se negaron a caminar en la luz. Dios, siendo muy paciente, le dio suficiente tiempo para creerlo. Él les dio señales y maravillas y demás, y ellos no quisieron mirar eso. Yo no lo voy a creer. Yo creo que es brujería. ¿Lo entiende usted? Y ellos se negaron a recibirlo. Ellos, siendo incircuncisos de corazón y oídos. La fe viene por el oír la palabra. Recibir la palabra trae nueva luz. Y mientras ellos luchaban por cruzar como lo hicieron los israelitas, el mar se rebeló y destruyó a cada uno de ellos. ¿Lo ve usted? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 28 al 34. Hermana Lidia, no se le escucha nada. Hermana Lidia, no se le escucha. Confirme, hermana Lidia. Hermana Rosalia, ¿se encuentra? Sí, sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Usted puede leerlo, la hermana Lidia, hasta que ella solucione su inconveniente. Amén, párrafo, amén, hermano. Amén. Ya, los párrafos 28 al 34. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Agua de la Roca, del 24 de febrero de 1955, párrafo 28. Entonces note, aquí hay algo hermoso de cada creyente que una vez toma su posición por Cristo Jesús. Recuerde, ellos salieron. ¿Por qué? Porque Dios los estaba favoreciendo, porque ellos fueron un pueblo redimido. Redimido por la sangre del Cordero. Dios los había traído a la plena seguridad y los había redimido de la muerte y los estaba llevando a la tierra prometida. ¿Lo ve usted?
No es de extrañar que Dios pueda trabajar con ellos. Estaban bajo la sangre. Él no podía ver sus pecados porque estaba escondido por la sangre del Cordero. Redimidos, marchando hacia adelante. Ningún problema en decir, bueno, esperen un minuto, déjenme mirar y ver qué va a hacer, cómo vamos a nosotros a hacer esto. Ellos ni siquiera usaron su propio conocimiento. Ellos solo siguieron al Espíritu. Párrafo 29. Y cada hombre que nace de nuevo esta noche no trata de descubrir lo suyo con su propia mentalidad, porque es tan débil, es humano, está lleno de corrupción, pero él busca las cosas de Dios. Eso es así. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El amigo indio anoche, él viene aquí. Hay una pequeña y hermosa mujer española que venía llorando y las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo nunca dije nada. Yo extendí la mano para estrechar su mano. Entre paréntesis, probablemente ella esté sentada aquí esta noche. Y ella tenía un problema de cálculos biliares. Yo vi una visión abrirse sobre ella. Ella tomó mi mano, me besó en el dorso de los dedos, así. Ella levantó la vista así, simplemente como satisfecha. Y Dios es mi juez aquí. Si ella está aquí ahora, ella sabe que ella no tiene piedras en la vesícula. Había una pequeña doncella india que se acercó allí con humilde sencillez, sus ojos negros y fijos mirando hacia allí. Ella siguió buscando hasta que atrapó la mía. Una pequeña sonrisa peculiar a través de ella. Ella tenía un problema en los senos. Ella se había clavado un lápiz en el pecho. Hacía años y se había lastimado el pecho. Ella había pasado un mal rato con eso. Si ella está sentada entre corchetes en vez de aquel, ha quedado bajo el sonido de mi voz. No se preocupe, hermana. Su fe le ha sanado. Usted se va a poner bien. Eso es correcto. Mirándolos con la sencillez de su caminar, su fe moviéndose. Yo pensé, no hay necesidad de contarle a ella sobre eso, porque de todos modos ella lo descubrirá después de un tiempo, cuando Dios lo haya hecho. Eso lo concluye. Usted no podría decir todo, solamente yendo por todos lados. Párrafo 30. Así que yo solamente estaba pensando en que después de que ellas se cruzaron, las personas quedaron separadas. Dios requirió la aniquilación total del pecado. No es esa una palabra para calvinista decir, pero eso es correcto. Dios requiere la aniquilación total. ¿Y cómo puede usted hacerlo como un hombre? Usted no puede. Así que Cristo lo hizo por usted. Y usted simplemente permanezca en Cristo. Eso es todo. Dios no puede ver el pecado en absoluto, porque él primero tiene que ver la sangre. Y él no puede ver a través de la sangre, aunque él esté mirando a través de la sangre. Él a usted lo ve blanco. Usted solo quédese en Cristo. Eso es todo. ¿No es así de simple? Y nosotros estamos en nuestra peregrinación. Nosotros vamos a tener nuestros altibajos, así como ellos lo hicieron, nuestros tiempos de jubileo y ahora altibajos. Pero nosotros estamos en nuestro camino. Párrafo 31. Ahora vea esto. Después de cruzar, después de que ellos vieran hacia atrás y vieron a los viejos capataces muertos detrás, esto causó un poco de tiempo de jubileo. Yo creo en tener de esos de vez en cuando. ¿Usted no? Esto como que sacude todas las cenizas. Ustedes saben. Yo estaba parado no hace mucho tiempo en Chicago. Hace unas semanas, cuando yo estaba viendo allí en el lago Michigan, el hielo se congeló en todas partes. Esas grandes, grandes, viejas olas del mar entrando de esta manera, golpeando y destellando fuertemente como si estuviera intentando entrar. Yo pensé, bien, ¿para qué está golpeando así? Y yo pensé, bueno, ¿saben qué? No hay más agua en ella a este momento de la que ha habido cuando está perfectamente calmada. Solo es que está teniendo un avivamiento. Eso es todo. Eso es correcto.
Párrafo 32. Cuando usted cree en el Señor Jesús, eso lo concluye. Jesús mismo dijo, el que oye mis palabras, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ya pasó de muerte a vida. Ahora nosotros necesitamos un avivamiento. Yo pensé, ¿para qué salta el mar así? Bueno, llega un viento poderoso y rápido que causa un avivamiento. La misma cantidad de agua. Eso es correcto, pero tiene un avivamiento. ¿Qué hace? Flota toda la basura sobre la orilla. Nosotros necesitamos una limpieza de vez en cuando. Dios nos da un avivamiento. Y un poderoso, perdón. Y un poderoso viento que corre tan rápido por la iglesia y nos saca toda la basura. Dios nos purifica por el Espíritu Santo, el viento que viene del cielo, que sacude su alma, lo purga a usted. Sigue siendo la misma criatura, pero ahora le han limpiado. ¿Ve usted? Eso es correcto. Párrafo 33. Ahora, Miriam y ellos miraron hacia atrás, vieron esa separación, aniquilados de sus enemigos para siempre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estarían a salvo de ellos? Estos egipcios que usted ve hoy, ya no los verá para siempre. Amén. Los envía en el mar del olvido y no los recuerda más. Ese es el tipo de Dios que nosotros tenemos. No va a los y los saca de nuevo y los pone en contra de usted. Yo me olvido de eso. Amén. Oh Dios, no es de extrañar que Miriam tuviera una ferviente unción. Ella tomó una pandereta. Comenzó a danzar y saltaba por la orilla. Oh, ustedes saben, el Espíritu Santo parecía que simplemente se movía de uno a otro. Es como átomos en un relevo, ¿ven? Y esto comenzaba a saltar de uno a otro, y todos ellos tenían panderetas, y simplemente tuvieron un verdadero jubileo. Y el hermano Moisés se puso tan feliz que levantó las manos y cantó en el Espíritu. Si esa no es una reunión, aleluya. Yo nunca he visto una. Eso es correcto. Esto no es nada nuevo. Es solo un nuevo acontecimiento de lo antiguo. Eso es correcto. Allí estaban ellos cantando en el Espíritu, danzando en el Espíritu, sonando toda la música, aplaudiendo. ¿Qué momento estaban teniendo ellos? ¿Por qué? Ellos fueron separados de su enemigo. Amén. Él todavía hace lo mismo. Bajo un mejor pacto, mucho mejor que el antiguo pacto. Párrafo 34, por último. Ahora, Dios prometió que Él supliría todas sus necesidades, no sus deseos, ahora sus necesidades. Así que ellos salían con una pequeña porción de pan, lo suficiente como para durar alrededor de un día. Dios no quiere que usted se aferre a las cosas que usted alguna vez tuvo. Aferrarte a tus viejos hábitos y cosas que alguna vez tuviste. Deshágase de ellos. Dios le dará a usted algo mejor. Eso es correcto. ¿Alguna vez lo probó usted? Él lo hará. Usted dice, bueno, yo simplemente no puedo. Sí, usted puede. Simplemente suéltese de una vez y deje a Dios. Simplemente suéltese y deje que Él muestre lo que Él puede hacer al respecto. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 35 al 39. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje Agua de la Roca, dedicado el 24 de febrero de 1955. Párrafo 35. Ahora, y luego, cuando ellos miraron a la mañana siguiente, cuando ellos se levantaron, había sucedido algo sobrenatural. Ellos estaban hambrientos, entre paréntesis, hora del desayuno, y ellos tenían waffles, recorchete tipo de pan, entre paréntesis, oblea, hecho de harina diseñado en cuadritos, con miel a la mañana siguiente para el desayuno. Eso es correcto.
La Biblia dice que ellos tenían unas pequeñas obleas que sabía a miel, obleas ya cocinadas y enviadas con miel sobre ellas. Hermano, usted no puede ganarle a eso. Eso es bueno para cualquier desayuno. Sí, señor. Waffles y miel. Ellos saboreaban sus labios en eso. Y ese fue un tipo. Ese fue Cristo, que descendió de la gloria, humillándose a sí mismo en forma de pan de vida, dador de vida para el viaje. Y eso nunca dejó de caer hasta que entraron en el milenio. Amén. ¿Eso es correcto? Ese mismo maná caía constantemente todos los días, excepto el domingo. Todos los días lo mismo, hasta que ellos entraron en el milenio, el tipo sobre la tierra prometida. Y ahí es donde todos los profetas hebreos, a través de los años, han esperado el milenio. Y el mismo Espíritu Santo, que fue del tipo que cayó en el día de Pentecostés, continuará igual hasta que llegue el milenio. Los hombres todavía tendrán el Espíritu Santo, y las mismas cosas se llevarán a cabo durante todo el camino. Entre paréntesis, eso es correcto. Hasta la edad del milenio. Párrafo 36. Cristo, el pan de vida, bajó del cielo para que a través de su vida ellos puedan tener misericordia en su jornada. ¿De dónde vino eso? Fuera de esa columna de fuego. De ahí es donde eso se desprendió. Él estaba arriba. Él estaba allí arriba. Ese era Cristo, él mismo, el Logo, el ángel del pacto, que hizo que Moisés abandonara Egipto sin saber a dónde iba, pero él estaba en su camino. Los hijos de Israel lo siguieron, que Dios prometió que el ángel dirigía. Y vea, Dios dijo, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Él todavía no se había sido hecho carne para habitar entre nosotros, derramar su sangre para quitar nuestros pecados. Entonces la sangre de corderos y cabras era muy, muy frágil. Ella se rompía frágil. Pero ahora la sangre de Cristo, una vez más derramada, limpió hasta el día de redención. A través de todo el camino, una vez perfeccionado, a través del proceso santificador del Espíritu Santo, por la sangre del Señor Jesús, ese creyente está anclado hasta el día de la redención. ¿Por qué? Sí, Señor. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Párrafo 37. ¿No le quita simplemente eso el temor ahora? Dios está con nosotros, aunque usted peque, usted tiene un abogado. Dígale a Dios que usted lo lamenta, regrese. Esa es la manera de hacerlo. No piense usted que usted está desechado para siempre. Mientras tenga suficiente deseo de venir a esta iglesia, venga entre corchetes en vez de vamos, Dios todavía está con usted. Eso es correcto. Claro que él lo está. Sí, él seguiría moviéndose mientras usted siga. Así como él le llamó a usted, él todavía está en el negocio de salvación para llamarlo a usted. Y todo lo que él está llamando, él aún está cortejando a su corazón. Vamos, no importa lo que usted haya hecho, Dios todavía quiere perdonarle a usted y llevarle de regreso. Amarle un poco y abrazarle hasta su seno. Darle algunas vitaminas espirituales Dios todavía quiere perdonarle a usted y llevarle de regreso. Amarle un poco y abrazarle hasta su seno. Darle algunas vitaminas espirituales. Ponerle a usted de regreso en la iglesia. En su posición nuevamente. Él vino a redimir, a buscar, a salvar lo que se había perdido. Párrafo 38. Ahora noten, el maná cayó y ellos comieron, y ese fue el pan de vida que los sostuvo durante toda la jornada.
y el día que entraron en el tipo del milenio, en la otra tierra prometida, donde ellos pudieron, como nosotros vamos a vivir durante 1000 años sin morir. Cuando entraron en esa tierra, entonces el maná dejó de caer. Un tipo bello, como la caída del Espíritu Santo hoy, que es el maná del cielo. El día que nosotros entremos en el milenio, Cristo, el Hijo de David, se sentará en el trono de David. Amén. Usted no necesitará ningún Espíritu Santo, porque Cristo estará aquí en forma de cuerpo, como el Rey Jesús. Entonces todas las naciones seguramente arrojarán sus arados, o sus podadoras, o espadas de rejas de arados, y la guerra habrá terminado en ese momento. Vamos a tener algún descanso alrededor de aquí. El mundo entero se regocijará y llegará al año de jubileo. Dese cuenta, ahora mientras ellos viajaban, yo tengo que darme prisa. Yo tengo alrededor de 5 minutos más. Dese cuenta, ellos llegaron hasta allí. Y no es extraño. Incluso aunque sea redimido por la sangre, quiero que se den cuenta. Una persona no puede ser pura en sí misma, sino una expiación. Párrafo 39. Después de ver todos esos milagros y cosas que Dios hizo por ellos, ellos todavía se quejaban, el amor de Dios no queriendo. Un día Dios iba a sacar a todo el grupo de ellos, comenzando con Moisés, y levantar a una nueva generación. Y Moisés, entre paréntesis, aquí está el poder de un creyente, se arrojó en la brecha por la gente, dijo: Dios, no me pases por alto. Tómame a mí primero antes que los tomes a ellos. Note, y Dios no pudo cruzar a Moisés, el amor de esa gente. Moisés lo tuvo. El corazón de Dios vio eso y no pudo cruzar a través de su profeta. Oh Dios, puede ver usted lo que la oración puede hacer, cambiar a Dios. Sí, después de que Dios ya habló que algo va a suceder, la oración puede cambiarlo. El profeta le dijo a Ezequías que él iba a morir, que ordenara su casa, porque eso es. Así dice el Señor. El rey volvió su rostro hacia la pared y comenzó a llorar amargamente y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y cuando lo hizo, parecía que Dios le había respondido directamente al rey. Él es el hombre más grande y más grande de la tierra. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano Israel, en los párrafos del 40 al 43. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Agua de la Roca, del párrafo 40. Pero Dios tiene una manera de hacer las cosas. Él volvió a salir y le dijo al profeta: Ahora vuelve y dile que humildemente fue para Isaías, después de salir del palacio, y a toda la celebridad que hay de nuestro amado rey. Así dice el Señor, él va a morir. Se acercó a los soldados que hay de nuestro rey, oh profeta de Dios. Así dice el Señor, él va a morir llorando. Sí, se dirigió a los padres en la puerta que hay de nuestro rey. Así dice el Señor, él va a morir. Sale y se sienta en su pequeña cabaña, llora un poco por el rey, recoge sus escrituras, va a leerlas. Aquí venía una visión, descendiéndose. Dios se paró en la visión y dijo: Vuelve y dile que escuché tu oración. El Señor, él va. Aquí venía de él de regreso nuevamente a todos los pobres en las puertas. Así dice el Señor, él va a vivir de regreso. Así dice el Señor, él va a vivir. Él trajo un pequeño saco de higos, le hizo algunas masas y las puso sobre el rey. Y el tercer día él fue a la iglesia para orar, adorar. A la oración cambió de muerte a vida. La oración de
fe salvará al enfermo, Dios lo levantará, ahí está. Todas estas quejas de y de repente, porque ellos comenzaron a quejarse, Dios cortó suministro de agua. Ese es el problema con el suministro de agua de hoy. Esa es la razón por la que nosotros estamos teniendo ningún avivamiento en América, refunfuñando, quejándose. Usted no pertenece a las asambleas, no está en eso. No, usted no, usted tiene que ser esto. Usted tiene que ser de la iglesia de Dios. Usted tiene que ser. Usted tiene que ser bautista o metodista. Usted tiene que ser esto, eso. O sea, es la razón por la que nosotros no podemos llegar a ninguna parte. Sí, señor. Si no fuera por la soberanía de Dios, Él cortaría todas las cosas. Eso es correcto, refunfuñando de la gente. Yo le dije a usted, hermano, mientras las personas discutan, se quejen y se quejen de sus afiliaciones de la iglesia y de denominaciones eclesiásticas. Usted sigue siendo carnales, caminando con mentes carnales, como niños pequeños, porque no creen. Usted es un hombre de vez en cuando sea el cuadro en general. ¿Qué diferencia hace que la iglesia usted pertenece siempre y cuando usted sea un hijo de Dios? Ni un poco. El señor Baxter solía contarme una pequeña historia en Canadá. Iba a dar una bicicleta swing o algún tipo de bicicleta para algún niño que pudiera manejar sobre una tabla de 12 pulgadas de ancho, 30 centímetros por media manzana de largo, una tabla 91 milímetros sin caerse. Él me dijo, Dios mío, yo sé que lograré. Él podría ir al centro de la ciudad y llevaría la canasta con el mandado de mamá, regresaría y sin poder jamás más la mano en el manubrio, dijo. Muchos de los muchachos, ellos tenían a un niño pequeño camarada, un muchacho cobarde, él también participó en el concurso. Entonces todos ellos se prepararon, a cada uno de ellos se cayó del tablero menos el pequeño niño cobarde. Entonces cuando todo terminó, los muchachos lo sacaron y le dijeron, ¿cómo lograste hacerlo? Dijo, yo les voy a decir cuál es el problema, muchachos. Dijo, cada uno de ustedes agarró su manubrio y estaba mirando hacia abajo, como tratando de mantenerse en el tablero. Dijo, yo nunca presté atención a lo que estaba aquí. Yo vi el final. Por lo tanto, ustedes no se mueven. Si ven el final, amén. Ahí está lo que usted ve, lo que ve usted. No presté atención a esta condición presente. Ve al final, la venida del Señor. Yo sería una persona miserable esta noche si yo miraba a mi alrededor en este momento y viera lo que estaba pasando, pero yo lo estoy viendo a Él, el autor y consumador de la fe, Cristo, en el final, cuando Él vendrá y dirá, ¿por qué te colonizaste a ti mismo? Porque tuviste lugar aquí y tuviste lugar allí, porque no eres lo suficiente grande como para mirar hacia arriba y saber que amo a quien quiera que venga. Amén. Yo digo que nosotros somos hermanos, nos mantengamos unidos. Amén. Ahí lo tienen. Ustedes se cuenta. Entonces usted puede discutir su suministro de
agua, fe, cortado, ellos comenzaron a pegarse el uno al otro. Ese es el problema con esas espinas. En vez de abrojo, hoy EOS, cactus, saltarín, hermano, no tenía agua afuera. Si ha habido mucha agua en el desierto, en unos años sabes qué pasaría. Si esa cosa tendría hoja en el lugar de espinas. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa con la lectura, hermana Beatriz, en los párrafos 44 al 51. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con el agua de la roca. Párrafo 44. Ese es el problema con la iglesia esta noche. No tienen hojas para la sanidad de las naciones. Se agujerean y sin agua. Se convierten en espinas. Se atacan unos a otros porque usted no pertenece a una determinada organización. Espinas derramadas sobre el agua. El Espíritu Santo. Párrafo 45. Quejándose, la carnalidad cortó su suministro de agua. Se podría imaginar un pueblo que dejó las aguas fungosas de Egipto para beber de la roca espiritual. ¿Y todavía se quejan? ¿Podría usted imaginarse dejando las ollas de carne y el ajo en Egipto, comer la comida del ángel y aún así quejarse? ¿Podría usted imaginar eso? Dejando a los jactanciosos médicos de Egipto, diciendo, los días de los milagros han pasado. Ya no existen los milagros y ellos salieron a encontrarse con las personas que creen en las señales que siguen. Con una señal de un rey en el campamento y grandes maravillas y señales. Una columna de fuego colgando sobre ellos. Las bendiciones como un maná espiritual que cae del cielo y todavía quejándose, insultando a su creador. ¿Correcto? Párrafo 46. Oh, ¿qué hora? Dios está todavía en su misericordia. Aún es misericordioso. Dijo Moisés, Sal y habla a la roca y tráeles un poco de agua. Ellos han olvidado todos los milagros que sucedieron en el mes pasado. Olvidaron cómo yo abrí el mar rojo. Usted, sentado aquí enfermo esta noche, usted olvidó cómo Dios salvó su alma. Y eso fue lo peor, que más de un milagro que fue sanar su cuerpo. Ustedes se olvidaron de todo, pero Moisés, aún en su misericordia, vamos en misericordia. Yo voy a abrir la roca nuevamente. Oh Dios, paréntesis. Después de haber enviado mi palabra y ellos la examinaron y la oyeron predicar, no la creyeron. Aún así, yo enviaré dones a la iglesia. Yo estoy siendo muy paciente. Yo mostraré señales y maravillas. Y una y otra vez. ¿No es maravilloso? Párrafo 47. Después nosotros vamos a quejarnos acerca de que a qué iglesia nosotros pertenecemos. Él todavía envía las lluvias. De todos modos, aún bendice nuestras almas. Nos envía avivamiento. Nos levanta evangelizadores, pastores, maestros, establece en la iglesia dones de sanidad, profecía y hablar en lenguas, interpretaciones y todo esto. Sin embargo, en todas nuestras disputas, fanatismo y cosas en las que nosotros nos sentimos,
Dios todavía los envía a usted en la misma paciencia, esperando. Seguramente alguien se despertará después de un tiempo, ¿ven? Antes de la venida del Señor. Entonces Moisés subió allí, cuando todos ellos estaban. Dijo, toma la vara y sal fuera. Y ponte de pie delante de la roca. Yo te veré en la roca. Oh, eso me encanta. Yo te veré en la roca. Párrafo 48. Él golpeó la roca la primera vez. Produjo aguas. Un tipo de Cristo era la roca. Vea, la mente carnal habría dicho rápidamente. El peor lugar del mundo para tratar de encontrar agua estaba en la roca. Ese era el lugar más seco del desierto. Bueno, seguramente sí. No hay agua aquí debajo de las palmeras. ¿Dónde estaba el manantial? No hay nada allí en esa roca. Sin embargo, Dios, pues la sabiduría de Dios es insertada para el hombre. Insensatada para el hombre. Pues es el lugar más seco del país para tratar de encontrar agua alguna vez. Pero aún así, Dios dijo, justo ahí está el agua. Justo ahí está el agua. Y la gente de hoy en día dice, oh, sanidad divina, si no hay algo, estaría en lo más grande y alto, y estaría en las grandes iglesias y en la ciudad del Vaticano. Probablemente este es el arzobispo de Canterbury. Algunos de ellos tendrían los dones, podría estar en alguno de ellos, de esos viejos misioneros en la calle, donde ellos van aplaudiendo y avanzando la insensatez. Sin embargo, a Dios le agradó la insensatez de salvar a los que se perdieron. Amén. ¿Lo ve usted? Párrafo 49. El agua está a veces donde menos se esperaría que estuviera. ¿Por qué? La mente carnal diría, ¿por qué golpear la roca? Pues Moisés, alguno de los dignatarios del campamento diría, Moisés, ¿qué vas a hacer al golpear la roca? Dios dijo eso, pues golpéala aquí donde está el agua. Dios dijo, golpea ahí arriba. Naamán dijo, no son las aguas allá en mi país mejor que estas aguas fungosas. Pero Dios dijo, sumérgete en esas aguas. Esta es el agua. Él se sostuvo la nariz. Descendió, pero dañó su prestigio. Pero él seguro que se curó. Eso es lo que necesitamos esta noche. Es olvidar nuestro prestigio. Olvidar nuestro propio concepto mental. Creer en lo que dice el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu de Dios. Párrafo 50. Luego, la próxima vez que ellos tuvieron sed, ellos lo sacaron y dijeron, ahora ve a hablar a la roca y te daré agua. Yo me pregunto esta noche si alguien aquí está sin hablar con la roca. Agar, una vez ella tuvo un bebé pequeño y sediento. Estaba muriendo de sed, estaba muriendo. Se preguntaba cómo su señora, la señora Abraham, Sara, cómo ellos podían tratarla así. Ella había sido una verdadera y pequeña trabajadora para ellos. Ilegalmente, paréntesis, cuando la poligamia era legal. Ella se había casado con él tan legalmente como era posible. Y el bebé venía, pues ella no daba motivos, nada en absoluto. ¿Qué?
Esta cosa repentina y extraña sucedió. Y se le dio una botellita de agua y una canasta de pan. Y se fue al desierto para morir con el bebé. Ella no podía entenderlo. ¿Sabes lo que hizo ella? El pequeño compañero comenzaba a clamar por agua. Cuando no había agua para darle afuera, en el desierto, ella lo acostó debajo de un arbusto y se fue a una distancia de un tiro de arco y ella habló a la roca. Dijo, ¿por qué estás llorando, mujer? Mira aquí, hay toda una fuente de agua. Todavía se encuentra hoy. Ve, Berseba, un pozo, Dios mira y ve. Ella le habló a la roca. Párrafo 51. Hay una mujer que un día tuvo un problema de sangre y ella había pasado toda su vida empeñada en la granja. Vendió todas las yuntas y todo, y tratando de mejorar con los médicos. Ellos habían intentado todo y se llevaron todo el dinero y sin embargo, ella no se mejoraba. Así que ella escuchó un pequeño salto al borde de los sauces. Allí abajo, una mañana, ella salió y le habló a la roca. Ella obtuvo lo que pidió. Marta, muy lenta acerca de mantener a los predicadores. Con algo de comer, su hermana la reprendió y le dijo que no debería hacer esto, eso ni lo otro, aunque de repente ella tal vez se sintió un poco indiferente, pero estaba escuchando cosas buenas. Y cuando de repente, un día, cuando su hermano estaba muerto, estuvo muerto durante 4 días, ella salió y habló a la roca, y la roca le dio vida a su hermano. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 52 al 57. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Agua de la Roca. Del año 55, febrero 24, párrafo 52. Pobre Moisés, entre paréntesis, mientras nosotros estamos terminando. Él había seguido la roca y un día, después de que fue desobediente, Dios le dijo, ahora Moisés, en este desierto de Sin, no me has magnificado o glorificado. Te tomaste todo el crédito tú mismo. Así que simplemente yo no puedo pasar. Así que quiero que vengas, subas hasta Pisga. Yo voy a mostrarte lo que queda por delante. Me gusta eso. Yo estoy nostálgico y cansado. Y yo quiero ver a Jesús. Yo quiero escuchar las dulces campanas del puerto. Me alegraría y desvanecería todos mis miedos. Señor, déjame mirar hasta allá de la cortina del tiempo. Párrafo 53. Moisés estaba escalando la montaña, cantando, mirando hacia atrás, las lágrimas oscureciendo sus ojos, mientras trepaba allí arriba, desobediente. Había hecho algo mal. Sin embargo, había sido un siervo de Dios. Él se levantó y miró la tierra, desde Dan hasta Berserba. Él miró hacia arriba y hacia abajo. Lo vio en primavera, en abril, en el gran valle que fluía por allí. ¡Qué hermoso era! De leche y miel, una tierra hermosa. Ciertamente él anhelaba ir hacia allá. 80 años casi, 40 años en el desierto con estos niños. Y luego cuando Dios dijo, ¿estás listo, Moisés? Prepárate, porque tengo que llevarte a casa esta mañana. Moisés
De pie lo miró y él sintió los fríos vientos de la muerte subiendo, su pulmón subiendo por su manga. Sucedió que él vio, ya siendo aquí a su lado, allí estaba la roca. Él dio un paso al frente sobre ella y los ángeles se lo llevaron. Párrafo 54. Alrededor de 800 años más tarde, lo vemos en el monte Transfiguración. Hablando a la roca, eso es correcto. Esa roca lo llevó a través de él. La roca me guió a mí hasta aquí. La gracia me ha salvado hasta ahora. La gracia me llevará adelante. Si usted está en problemas esta noche, hablemos con la roca. De él sale abundante agua. No solo un poco de goteo, sino un poco entero. ¿Se da cuenta usted de cuántas personas? 2 millones de personas, además de todos sus camellos, vienen a beber desde ese manantial. Y había abundancia fluyendo por todas partes. Él tiene mucho esta noche. ¿No quiere usted venir y hablarle mientras nosotros tenemos nuestros rostros inclinados para un momento de oración? Párrafo 55. Nuestro amado Salvador, esta puede ser la última reunión de muchos, verán. Tal vez la última en la que nosotros tengamos el privilegio de sentarnos junto en este lado de la eternidad. Después de estar parado aquí y hablando de tu palabra, diciendo que hay una roca y está golpeando ahora, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénico para que él viniera río de aguas eternas de vida para el pueblo que muere. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te damos gracias, Jesús, dijo. Cualquiera que oye mis palabras, cree en él que me envió, tiene vida eterna. Ha bebido de la fuente del Espíritu de Cristo y nunca más vendrá a condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Tú conoces el corazón de cada hombre, mujer, niño o niña. Aquí, Padre, lloro esta noche mientras te entrego estas palabras, que tú tratarás con corazones humanos y que ellos hablen esta noche a la roca y digan, sí, roca, roca de la eternidad, para mí, la hendidura, concédelo, Padre, porque nosotros te lo pedimos en su nombre. Párrafo 56. Mientras nosotros tenemos nuestros rostros inclinados, yo me pregunto si alguien simplemente levantará la mano hacia la roca. No a su hermano aquí. Diga, roca, Cristo Jesús, fuente de vida eterna, yo vengo humildemente ahora. Levante la mano diciendo esto. Ahora derrama sobre mí tu vida eterna. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levante la mano aquí al final del piso y diga, oh fuente de la vida, yo vengo por esto, yo levanto mi mano. Dios le bendiga, mi hermano mexicano. Dios le bendiga, mi hermano pequeño, sentado allí. Párrafo 57. Yo vengo, fuente de vida. Ahora yo levanto mi mano, ciertamente en mi corazón. Yo creo que Cristo murió como mi redentor para llevarme de regreso hacia Dios en una relación, al ser un hijo o una hija y tener comunión con el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hijo. Dios le bendiga. ¿Alguien más levanta la mano? Diga esto, Señor, yo me entrego a ti. Dios le bendiga, pequeña dama. Yo la veo allí atrás en el pasillo central. ¿Alguien más? Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Señor y Dios le bendiga, jovencita. ¿Está bien? Dios le bendiga, señora. La mujer mexicana sentada allí. Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencita. Aquí, a mi izquierda. ¿Alguien más? Siga orando. Mantenga sus rostros inclinados. Ellos están viniendo ahora. Dios le bendiga. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Dios le bendiga, hermana. Está bien. Dios le bendiga, hermana. Oh, maravilloso. ¿Sabe usted lo que dijo Dios?
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios le bendiga, hermano Santiago. Dios le bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Voy a continuar con el párrafo 58 al 63 del mensaje Agua de la Roca. Párrafo 58. Si usted cree que yo soy el siervo de Dios y su profeta, o siervo más bien, crea que el mensaje que yo hablo es la verdad. Yo no se lleva a cabo correctamente, pero es lo mejor que yo puedo, con todo lo que yo pueda. Ella viene de mi corazón. Recuerde, la palabra de Dios dijo, el mismísimo ángel de Dios, quien confirma que el mensaje es verdadero todas las noches, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. No crea mentalmente, ahora, desde su corazón, diga, Señor, solo abre mi alma. Jesucristo prometió que nunca entraríamos en la condenación, sino que pasaríamos de muerte a vida, simplemente haciendo una señal a Dios, aquí. Aquí estoy, Señor, ahora yo creo. Y más mientras nosotros estamos, piense en eso, amigo. Qué cosa tan simple. Dios le bendiga, hermano anciano, hombre de cabello gris, levantando sus manos. Quizás sea la primera vez en su vida, viniendo ahora. Dios le da la vida eterna, mi hermano. Es posible que usted haya hecho muchas hazañas nobles en sus días, sin duda alguna. Tal vez un padre con muchos hijos. Pero, amigo, eso es lo mejor que ha hecho en toda su vida. Cuando la muerte se enfurece pronto, tal vez, yo no lo sé, tal vez dentro de unos años, entre paréntesis, usted recordará. Yo levanté las manos y cuando usted salga de aquí, Dios lo revelará de nuevo para usted. Su mano levantada, ahora yo acepto a Jesús como mi Salvador. Si Dios le dice a usted que haga eso, usted nunca perecerá. Párrafo 59. Qué simple lo hizo él, simplemente anhelando amarle a usted. Levantará su mano alguien más en el piso inferior, antes de que corramos al balcón, justo antes de la línea de oración. Dios le bendiga, madre. Dios le bendiga, dama de cabello gris, mujer de aspecto santo, probablemente una buena madre, otra también, dos de ellas sentados juntos. Dios le bendiga, hermanas. Sé que mi palabra de decir, Dios le bendiga, no es mucho, pero ¿qué significa? Significa, desde lo más profundo de mi corazón, yo le pido a Dios que te otorgue el favor que usted está pidiendo cuando Él prometió que Él lo haría. Es tan fácil para mí pedirle eso. Él prometió que Él lo haría. Párrafo 60. Arriba en el balcón a mi izquierda, cualquiera que esté allí, simplemente levante su mano y diga, ahora yo quiero la vida eterna. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Y usted, está bien. Dios le bendiga. Yo ahora. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Las niñas mexicanas al final. Yo las veo. Dios le bendiga. Dios te bendiga, el pequeño niño sentado allí a mi izquierda. Está bien, mira, cariño, yo te digo la verdad, Jesús te da la vida eterna a ti ahora mismo, porque ahora algo golpeó tu pequeño corazón y eso es lo único que puedes hacer, cariño. Es solo creer. Dios
hace el resto, la gracia. Él te salva, ¿ves? Sé un buen niño y todos ustedes a lo largo de allí sean buenos hijos de Dios. Ahora, sírvanlo a Él, el propósito que Él lo haría. Porque tú lo prometiste, yo lo creo. Oh, Cordero de Dios, yo vengo. Párrafo 61. Precioso Señor, toma estas manos indignas y como recuerdo de la Biblia, de cuando tú trataste con los judíos, lo cual nosotros somos judíos espirituales, al estar muerto en Cristo y tomar la simiente de Abraham, tener fe en Dios. Y ahora yo me pongo sobre estos pañuelos con toda la fe con la que yo puedo orar, pidiéndoles que sanen a todos los pueblos, tú los conoces, que lleguen a donde se determinará su destino y que cada uno pueda ser sanado. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 62. Ahora, nosotros vamos a orar por los enfermos. ¿Se sienten ustedes muy bien? Digan amén. Ahora yo solo estoy en el oeste. Ese es su privilegio americano. Pero aún así, en mi corazón, Dios sabe si estoy diciendo la verdad o no sobre este escritorio sagrado. Yo todavía los amo a ustedes. Yo no puedo evitarlo. Hay algo en mí que me dice que ustedes son mis hermanos. Nosotros no creemos lo mismo, pero nosotros somos hermanos. Usted puede haber caído, pero aún así yo le amo. Usted puede ser un contrabandista. Usted puede ser una prostituta. Yo les amo a todos, de todos modos. Eso es correcto. Hay algo aquí. Ahora yo, por mí mismo, aquí arriba, yo no lo haría. Pero hay algo aquí que lo ama a usted. Yo no puedo evitarlo. Yo no te veo nada mal. Solo quiero que usted venga. Hágalo bien. Ahora, ustedes dijeron que ustedes repartieron cuántas PQR. Vamos a alinear algunos de ellos entonces. Comencemos esta noche con... Bueno, comencemos con el número 1. Tarjeta de oración. Dijo usted BPP, oración, tarjeta de oración P. En la parte posterior de ella, LMOPP. En la parte posterior de ellas empezamos. ¿Quién tiene el número 1? Eso es... Fue del 1 al 100. ¿Quién tiene? ¿Tiene usted el número 1? De acuerdo. Número 2. Número 3. Amén, hermanos. Hemos concluido, hermanos, con el mensaje Agua de la Roca. Continuamos con el mensaje, hermanos. Jesús glorificado. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 25 de febrero de 1955 por el hermano William Marion Branham. Continúa con la lectura de este nuevo mensaje, hermana Edith, del párrafo del 1 al 5. Continuando, hermanos, con la lectura del mensaje Jesús glorificado, predicado el 25 de febrero de 1955. Párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Muy feliz de estar aquí una vez más esta noche para servir en el nombre del Señor Jesús. El hermano Bayard y el personal se estaba fijando aquí abajo, riéndose, y yo no sabía qué era eso. Y el hermano Bayard me trajo el bebito indio más lindo, así de alto, dando vueltas en el suelo. Eso está muy bien. La última vez en la reserva, una señora india vino con un bebé en su pequeña canasta en la espalda. Y yo jugué con eso un rato. Y le dije, dame, ¿me la darías? Y oh, vaya, sus ojos brillaron. Estaba bien, pero no se lleve al bebé.
Párrafo 2. Bueno, si Dios quiere, vamos a ir a la reserva mañana en la tarde a las 12 en punto para ministrarle a los verdaderos estadounidenses, los indios. El Señor bendiga. Espero que tengamos una reunión allá como la que tuvimos la última vez hace unos 7 años. Y déjeme decirles, nunca ha habido una reunión que yo haya tenido que no piense en una reunión, la humilde fe del pueblo indio. Y muchas veces he pensado que me gustaría un día ir por todos los Estados Unidos y visitar solo las reservas indias y orar por los indios de un lugar a otro. Si yo logro reunir suficientes misioneros, tal vez conseguir algo detrás de mí para decir que ellos patrocinarían, para que yo pueda entrar. Ellos no tienen que patrocinar nada, sino que quiero decir, si tan solo entran en la reserva con los indios. Párrafo 3. No hace mucho tiempo, en Los Ángeles, California, estábamos teniendo una gran reunión allá donde vamos a ir ahora, al Stott Exhibit. Muchos miles de personas que se han reunido. Una noche me di cuenta de casualidad, y secciones enteras de la gente, y era de los indios Crow, de muy arriba, cerca del gran río de Live Bighorn. Y yo pensé, yo pasé por la reserva unos días después de eso en mi camino a Canadá. Yo pensé, sí que me gustaría tener una reunión aquí arriba para esas personas. Ellos parecen ser tan simples en la fe, solo creen. No tratan de descifrarlo todo. Ellos solo toman la palabra de uno y siguen adelante. Y a mí me gusta eso. Es una lástima que nos hayamos alejado de eso. ¿No es así? Sí, señor. La simplicidad de eso. Párrafo 4. Ahora, esta noche es la última noche hasta el domingo por la tarde para los servicios aquí en auditorio. Porque creo que nuestros queridos amigos, los Rigner, tal vez usen este auditorio el sábado por la noche y nosotros ciertamente cedemos con respeto a eso y estamos muy felices de hacerlo y que el Señor los bendiga a ellos. Es nuestra sincera oración. Y ahora, yo he visto algunas reuniones en la ciudad. Descubro que veo muchos anuncios, avivamientos. Si tan solo colocan su pequeño boleto de donde están celebrando el avivamiento, con gusto lo anunciamos. Párrafo 5. Esta mañana yo estuve en la iglesia de las Asambleas de Dios para la reunión de la mañana, donde tuvimos un hermoso servicio. Yo estaba escuchando al evangelista allí. No puedo recordar el nombre del hombre. Entre corchetes alguien dice Hagan. Hagan, el hermano Hagan, un maestro muy confiable, pastor, un hombre encantador. Lamentaron mucho que estuvieran teniendo un avivamiento durante el tiempo de nuestra campaña, pero lo habían organizado desde hace aproximadamente un año y tenían que seguir adelante, terminar con eso. Así que eso estaba perfectamente bien. Pero queremos mostrarles nuestro amor, que nosotros los amamos. No estamos divididos en esta obra del Señor. Estamos todos juntos. Somos un cuerpo, avanzando. Y todas las mañanas, de las 10 a las 11 en punto, ellos estaban teniendo servicios allí, en él y el hermano Adam. Esta mañana estaba enseñando sobre la sanidad divina, el cual tuvo un mensaje maravilloso. Yo ciertamente aprecio eso. Primera vez que lo conozco y que llego a darle la mano al hermano, pero un hombre excelente. Párrafo 6. Por aquí vi un pequeño lugar llamado la Iglesia del Dios Viviente o algo así. Yo creo que están teniendo un avivamiento. No sé quién es su pastor, pero decía servicios cada tarde. Y no sé exactamente a qué hora tienen servicio y así sucesivamente. El domingo será aquí. Ustedes que son visitas de fuera de la ciudad, de diferentes lugares, vayan a algunas de estas buenas iglesias en alguna parte. Los pastores que están aquí en la plataforma, que representan una hermandad aquí en Phoenix, y encuentren un lugar a donde ir y vayan a la iglesia en alguna parte el domingo por la mañana.
Si Dios quiere, regresaremos para acá el domingo por la tarde para un mensaje evangelístico. Dios nos lo concederá. Y el domingo en la noche continuarán los servicios de sanidad para terminar el próximo martes. Yo supongo, o miércoles. Es el miércoles, este miércoles que viene. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, el párrafo del 7 al 10. Amén, amén. Continuamos con el nuevo mensaje, Jesús glorificado. Predicado este mensaje el día 25 de febrero del año 1955, párrafo 7. Luego partimos del jueves por la mañana hacia el templo Angelus en Los Ángeles. Por 5 noches de servicio con el hermano Rolf Maperson y el hermano Tiford, el pastor allí, y esa será, estará en la escala de interevangélicos. Y luego los hombres cristianos de negocios, los hombres cristianos del Evangelio Completo de la Asociación Internacional, estarán patrocinando una reunión en Stoke Exeville. Yo creo que está entre Dowie y Songhai, donde estuvimos el año pasado. Si usted vive por allí, tiene algunos amigos, estaríamos contentos de verlos allá para ministrar en el nombre del Señor. Ahora, mañana, si ustedes están, entre paréntesis, supongo que está abierto al público, y yo no lo sé, cierra paréntesis, a la Reserva India y a los indios apaches, mañana por la tarde. ¿Hay otra tribu aquí llamada Navajo? Tal vez nos gustaría entrar en su reserva una vez, si pudiéramos encontrar al misionero en alguna parte y fijar una fecha. Párrafo 8. Ahora, esta noche yo estaba pensando que sería algo muy bueno. ¿Cuántas personas en el edificio tienen tarjetas de oración? Veamos sus manos. Hay tarjetas de oración en todas partes. Bueno, ese es un muy buen número. Ahora, tenemos la intención de orar por todos los que tienen tarjetas de oración. Queremos hacer eso. Esa es nuestra alternativa. Es orar por todos los que les damos una tarjeta de oración. Francamente, estamos en la obligación de hacerlo si les damos una tarjeta de oración. Yo no puedo pasarlos a todos por las líneas. Como pueden ver, mi fuerza se agota rápidamente después de unas cuantas visiones y luego no puedo llegar a todos de esa manera. Esto se basa en... Mis reuniones no se basan en un contacto personal con cada uno. Se basan en la exaltación del Señor Jesucristo y la resurrección para que las personas puedan, al escuchar la palabra predicada, y luego ellos creerán en el Señor Jesús. Y Él en su poder resucitador entra en medio de nosotros y haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, como una vindicación de su omnipotencia eterna, que Él está aquí con nosotros y lo estará para siempre. Nosotros nunca estaremos sin el Señor. Creyentes cristianos, por los siglos de los siglos estamos asociados con Él por la eternidad. Entre paréntesis, ¿no es eso maravilloso? Por la eternidad, asociados con el Señor Jesucristo para siempre. Yo estaré con vosotros siempre. Me gusta eso. Es correcto. Y eso es maravilloso. Y ahora, mi reunión se basa de esa manera, que los creyentes solo vean y vivan. Párrafo 9. Ahora, el hermano Osborne, muy buen hombre. Yo creo que él ha estado aquí en Phoenix. Tommy Osborne, uno de los hermanitos más finos que usted pueda conocer. Y el hermano Oral Roberts, creo que es, y muchos otros evangelistas que oran por los enfermos. ¡Vaya! Hay muchos de ellos. Ellos vienen a tu ciudad y tienen ministerios de diferentes tipos. En algunos de ellos está en poner las manos sobre los enfermos y en algunos está en ungir con aceite. Y cada cosita de eso está en las Escrituras. Eso es correcto. Sí, Señor. Y todos ellos son siervos de Dios y ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden para ustedes. Yo creo eso de cada hombre. De arriba abajo por las calles hay grandes iglesias y pequeñas misiones y todo. Hay algunas personas a las que las iglesias grandes atraparán, que las misiones pequeñas no podrán atrapar. Esa clase de personas, la misión atrapará a uno de que la otra iglesia no. Yo quiero pensar que cada uno de ellos está bien. Hermanos maravillosos, nosotros pudiéramos discrepar un poco como siervos del Señor en teología, pero eso no nos separa del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Todos nosotros amamos al Señor y luego ellos están aquí para hacer los foros en lugares para las personas en sus diferentes maneras.
puedan encontrar al Señor Jesucristo. Párrafo 10, por último. Ahora, esta noche, el hermano Morrie y yo estábamos hablando quién es el administrador de la reunión, que tal vez esta noche sería un buen momento si yo bajo y solo alineo a tantas personas como yo puedo, porque no queremos dejar todo para esta última noche, entre paréntesis, y solo pasarlos por la línea de oración, orando por ellos sin discernimiento. ¿Cuántos han visto los discernimientos? Veamos sus manos por todo el edificio, en cualquier lugar que lo haya visto ahora. Oh, vaya, es un 100%. Muy bien. Ahora, me gustaría hablar un poco de la palabra y luego la gente que tiene tarjetas de oración las vamos a llamar. Mi muchacho me dijo sin querer aquí hace unos momentos, dijo, tengo repartida la tarjeta de oración A, E, y P y M. Eso hace que sean 400 tarjetas de oración repartidas. Así que queremos orar por cada uno de ellos, pero para hacerlo, uno no puede tener discernimiento con cada uno. Pero el hermano Morrie dice, hermano Branham, algunas personas a quienes se les ha enseñado la imposición de manos simplemente tienen que hacerlo. Eso es todo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura, hermana Reina, párrafo 11 al 16. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje Jesús glorificado, predicado el 28 de febrero de 1955, párrafo 11. Así que recuerdo la línea de oración más larga que yo jamás haya tenido en mi vida fue en Phoenix, Arizona. 10 horas de eso, yo creo. ¿No fue así, hermano? 10 horas, pasando por la línea de oración. Oh, vaya, yo estaba tan cansado que durante 2 o 3 días casi no podía caminar. Y luego, en la Reserva India, creo que comenzamos una tarde y a la mañana siguiente, alrededor de las 4, salimos. Primero, ellos pensaron que era solo una farsa, pero cuando ellos realmente vieron que era el Señor, empezaron a venir. Nunca olvido esas noches allá arriba, algunos de ellos mojados, arriba, alrededor de la cintura, donde habían estado caminando por el arroyo. No se vinieron por el vado, ellos simplemente lo atravesaron, traían a sus seres queridos para que se orara por ellos. Un recuerdo para mi corazón, en las grandes esferas de los seres celestiales de Dios, más allá del río. Yo espero algún día reunirme con ellos allá y cantar para siempre las alabanzas de Dios. Párrafo 12. Ahora, ¿cuántos creen que sería beneficioso tener una reunión como esa? La gente que está aquí enferma y así sucesivamente, solo pasarlos por la línea y orar por ellos. Veamos sus manos, solo para ver cómo se siente la audiencia. Levanten sus manos muy en alto ahora. Si usted cree que, bueno, está bien, eso es bueno. Bueno, lo haremos de esa manera esta noche. Si Dios quiere, hablar y luego llamar la línea de oración. No sabemos lo que nuestro Señor Jesús va a hacer. Él quizás haga solo lo mucho más abundantemente. Párrafo 13. Hace unas semanas, en mi tabernáculo, solo llegando al lugar sin discernimiento ni nada, había alrededor de 150 personas alineadas allí para un servicio de oración. Solo pasé a la gente por la línea, hablando con ellos y orando con ellos. Y antes de que ellos dejaran del edificio, después que se oró por ellos y de imponerles las manos, los ujieres y ellos habían presentado 16 milagros sobresalientes que se llevaron a cabo desde el momento en que se oró por ellos, antes de que salieran por la puerta. Víctimas de la polio, cargando sus aparatos ortopédicos, mujeres que tenían los brazos rígidos, levantadas hacia arriba de sus cabezas, alabando a Dios. Yo dije, oh vaya,
tal vez el hermano Robert tiene razón después de todo y ellos, así que, pero el hermano Robert lo hace a su manera, ustedes saben, y yo, en la manera que el Señor proveerá. Párrafo 14. Pero ahora, esta noche, para hablar un poco, a mí me gusta la palabra. ¿A usted no? Oh, vaya, la palabra es por lo que nosotros vivimos. Ahora, en San Mateo, el Evangelio según San Mateo y el capítulo 16, y comenzando con el versículo 15, leemos solo unas líneas aquí para un texto. No los retendré mucho tiempo. Y luego comenzaremos inmediatamente después de esto para alinear a los enfermos y afligidos y orar por ellos. Y confiamos. Ahora, antes de hacerlo, queremos que hagan esto. Cuando pasen por la línea, pasen con toda la fe que puedan reunir, que Dios va a hacerlo y que van a salir de este edificio como una persona sana. Si puedes creer, dijo el Señor. Párrafo 15. Ustedes saben que Jesús solo sanaba, él mismo, por medio de una visión. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos ahora saben que esa es la verdad, después de que se les ha predicado todos estos días? Él dijo, yo no hago nada de mí mismo, solo lo que veo hacer al Padre, también lo hago yo igualmente. Pero estaban unos hombres ciegos que, una vez, venían por la calle y le clamaban a él, y él no les prestó atención. Él siguió y entró a la casa, y luego el hombre ciego vino a él en la casa y aún seguía clamando por él, y él se volvió hacia ellos, y no tenía una visión. Ahora, si él hubiera tenido una visión, él la habría llevado a cabo, pero él no tenía una visión. Entonces él dijo, ¿crees que podemos hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Luego él tocó sus ojos con sus dedos y dijo, ahora, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y en unos minutos, sus ojos fueron abiertos. Él no tuvo nada que ver con ello. No tuvo nada que ver con eso, que tuviera que ver el Señor Jesús. Él dijo, tu fe, ¿es correcto eso? Os será hecho tal como creíste. Párrafo 16. La mujer que tocó su manto, él incluso nunca ni siquiera puso sus manos sobre ella, ¿ven? El centurión romano dijo, ni siquiera soy digno que entres bajo mi techado. Tú solo di la palabra y será así. En eso estaba colocada su fe, ¿ven? Pero a Jairo, que era judío, siendo enseñado en la imposición de manos y así sucesivamente, así que dijo, ven, pon tus manos sobre mi hijita. Ella se está muriendo, pero ella vivirá si tú vienes e impones tus manos sobre ella. Entonces Jesús tuvo que recorrer todo el camino hasta allá, imponer sus manos sobre ella. Pero al muchacho gentil, moribundo, él dijo, solamente di la palabra y será así. Solo conforme a lo que usted cree. ¿Ven? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Tamar, en los párrafos 17 al 19. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesús glorificado. El párrafo 17. Ahora si usted puede mirar y vivir cuando escucha la predicación del Evangelio.
Evangelio sobre la base de la palabra, eso lo concluye. Usted está sanado allí mismo, pero usted no puede ser sanado por medio de una fe mental. Usted tiene que ser sanado por medio de una fe viva y real desde su corazón. No importa qué tan sugestionado se encuentre aquí arriba, y no importa cuánto descrea usted aquí arriba, si algo aquí abajo le dice a usted que se acabó, eso es todo. Eso lo concluye, no hay más temor en absoluto. Nadie le podría decir algo diferente. Usted no sabe por qué lo cree, no es el razonamiento, es fe. Usted simplemente lo cree. Y así como se lleva a cabo, usted lo cree y continúa. No importa lo que diga su sentido del conocimiento, aunque no sea razonable. No era razonable que Abraham y Sara tuvieran el bebé, pero ellos lo creyeron de todos modos. No es razonable que un hombre se mantenga vivo en el vientre de una ballena, pero él lo hizo de todas maneras. No es razonable que un hombre levante a otro de entre los muertos, pero él lo hizo de todos modos. ¿Ven? Sí, es verdad. No es razonamiento, es fe. Ahora, hablemos un momento de la palabra, si Dios quiere, el versículo 15. Ahora ustedes que fueron el capítulo 16 de San Mateo. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Él dijo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Simón. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora inclinemos nuestros rostros mientras hablamos con el autor de esta palabra. Padre Celestial, después de leer esta palabra, sabiendo que provenía de los labios sagrados del Hijo de Dios, mientras Mateo, el escriba, estaba parado allí redactándolo tal como él lo hablaba, entonces nosotros acercamos con reverencia, Padre, a ti para pedir que nos des luz sobre esta escritura esta noche, ya que la tomamos como un texto. Como un texto sin saber exactamente dónde vendrá el primer enfoque, pero estando parado en el pasillo y hermana Tamar, no se le escucha. Hermana Tamar, confirme, no se le escucha.
Hermana Tamar, ¿me copia? Hermana Tamar, no se le escucha. Hermano. Sí, no se le escucha a la hermana. Hermano, ¿ahora me escucha? Sí, hermana, sí se le escucha. Estaba en el párrafo de la oración donde dice Padre Celestial, pero al final, donde estaba parado en el pasillo y sintiendo esta escritura, y aquí viene. Siga, dije, ahora Padre. Ahora, Padre, permite que el Espíritu Santo tome la palabra y la entregue a cada corazón según nuestra necesidad acumulada, fe en los corazones, Señor. Aquellos que nunca han tenido fe todavía no tienen para creerte y aceptarte, que ellos lo hagan esta noche y sean salvos todos los extranjeros que están alejados de Dios. Esta noche que ellos vengan humildemente a la cruz y sean salvos. Permite que aquellos sin el Espíritu Santo puedan hacer de nuevo esta noche con el Espíritu Santo. Yo ruego, Padre, que todos los enfermos y afligidos, que cada uno sea sanado esta noche. Recibe gloria del servicio, porque nos encomendamos a ti para la operación del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Las escrituras esta noche a las que nos estamos refiriendo, y me doy cuenta en este momento que va a ser una lucha si las visiones no empiezan a aparecer. Ustedes oren por mí, porque yo veo una en este momento que viene entrando ahora, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. ¿Realmente quiere usted tener ese bebé? ¿Cree usted que Dios le dará ese bebé por el que está orando? Usted es estéril, ¿no es así? Usted no puede tener un bebé, pero usted está orando para que Dios le dé uno. ¿No es cierto, la dama sentada allí? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? ¿Usted no la va a necesitar? ¿Cree usted que Jesús le dará el bebé? Entonces usted lo tendrá. Dios le bendiga. Vamos a amarle a Él con todo nuestro corazón. Nunca lo he visto a Él fallar y ustedes nunca lo verán. Jesús de Nazaret, aquí hablando la pequeña dama, antes de llegar a ello, la pequeña dama sentada allí. De alguna manera su fe me acaba de jalar hacia allá. Me supongo que fue la gracia de Dios. Solo allí estaba la luz justo encima de ella. Se abrió y mostró que ella estaba orando por un bebé. Muy bien. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, párrafo del 20 al 24. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jesús glorificado, del 25 de febrero de 1955, párrafo 20. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, está presente en el edificio. ¿Lo ven? Él está aquí. ¿No creen que ese sea el mismo evangelio que Pablo predicó mientras miraba fijamente a alguien? Dijo, percibo que tú, seguro, es la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora Jesús acababa de llevarse a Pedro, a Santiago y Juan. Ellos subieron a una montaña para mostrar la venida del Señor. Él dijo, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios viniendo en poder. Él subió y les mostró lo que sucedería en el monte. Y cuando ellos lo hicieron, lo primero que vieron a Jesús glorificado. Esa es la siguiente cosa que la iglesia verá aquí en la tierra. Es la venida de Jesús glorificado. Párrafo 21. Lo siguiente que vieron fue a Moisés y Elías que aparecieron al lado de él.
Eso será para predicarle al remanente de los judíos después de que la iglesia haya sido arrebatada. Y lo siguiente que ellos vieron fue a Jesús solo, el cual era él volviendo nuevamente a reinar con nosotros a través del milenio. Y qué hermoso cuadro, bajando, él hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dice, tú eres Elías. Los otros dicen, pues, tú eres Moisés. Y algunos dicen, tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y este apóstol Pedro, tan solo un pescador, ignorante, indocto, ni siquiera podía afirmar su propio nombre. Se nos enseña. La Biblia dice que él era ambos, ignorante y sin letras. ¿Qué pensaría usted de eso? Un hombre ignorante y sin letras dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, volteando rápidamente, dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, Simón, tú no aprendiste eso en ningún seminario. Carne ni sangre te lo revelaron. No tomaste la palabra de nadie, sino que mi Padre, que está en el cielo, te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 22. Ahora, muchos teólogos y hermanos aquí pueden estar en desacuerdo con esto. Hay un pequeño texto de las Escrituras esta noche para un pequeño sermoncito, antes de que el reloj marque la hora para comenzar la línea de oración. Tendremos que darnos prisa, porque tenemos muchos por los cuales orar. Pero si es así, nosotros seguimos siendo hermanos. Solo estoy explicando lo que yo pienso al respecto. Mucha gente dice que la Iglesia Católica cree que Pedro fue sobre el cual, o que allí había una roca, que ellos lo edifican sobre una roca, la iglesia. Algunos de ellos dicen que fue sobre Pedro, el cual era una piedra pequeña, sobre lo cual edifican la iglesia. Y algunos dicen que Cristo estaba hablando de sí mismo sobre el cual ellos edifican la iglesia. Ahora, cordialmente estoy en desacuerdo con ambos. Yo pienso que él dijo que él edificaría su iglesia sobre una revelación espiritual enviada por Dios. ¿Ven? Porque él acababa de decir, porque no te lo reveló carne ni sangre. Así que es una verdad espiritual revelada de Dios, es donde yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 23. Ahora, echemos un vistazo al mero principio, en el huerto del Edén. Después que fueron sacados del huerto del Edén y nacieron los niños, Caín y Abel, esos dos niños se dieron cuenta de que ellos eran mortales, se estaban muriendo y quemándose como una vela. Y un día debían regresar al polvo y al hacedor que los trajo a existencia. Y ellos querían hallar gracia delante de Dios. Entonces ambos vinieron a adorar. Aquí hay un pequeño punto que podríamos mencionar ahora mismo para que realmente lo entiendan. Ahora, yo creo que cada persona debería pertenecer a una iglesia en alguna parte. Es un deber de usted. Usted debería pertenecer a una iglesia. Pero solo pertenecer a una iglesia no hará el trabajo, ¿ven? Yo creo que todos deberíamos adorar al Señor Jesucristo en una unidad de corazón, en pureza de corazón, pero eso simplemente no es suficiente. Yo creo que cada hombre debería tener fe en Dios, una fe predominante en Dios, pero sin embargo, eso aún no es todo, ¿ven? Si el ir a la iglesia, pertenecer a una iglesia, pagar los diezmos, adorar a Dios y todas estas cosas que llamamos hoy religión. Dios sería injusto al condenar a Caín porque él hizo cada cosita de eso. Párrafo 24 por último. Caín no era un infiel. Caín era un creyente. Caín no llegó diciendo, ahora yo no creo que haya tal cosa como Dios.
Caín vino como un creyente. Él estaba tratando de hallar gracia con Dios. Y Caín edificó un altar en una iglesia, un lugar de adoración. Entonces Caín edificó un altar. Y no solo eso, sino que Caín trajo una ofrenda e hizo un sacrificio. Y no solo eso, sino que Caín adoró al Señor, ¿lo ven? Ahora, usted podría pertenecer a una iglesia, ir al altar y orar, pagar sus deberes y diezmos a la iglesia, hacer un sacrificio espiritual, ponerse de rodillas, confesar su fe en Dios y aún así estar perdido. Regresemos al principio. Tome el camino correcto primero, ¿ven? Entonces puede correr bien si usted toma el camino correcto. Ahora había dos. Quizás el domingo entraré un poco más profundo en esto. El domingo por la tarde, las viñas verdaderas y falsas. Si Dios quiere, fíjense. Pero ahora Abel, ¿cuál era la diferencia si un hombre adoraba, si un hombre traía un sacrificio, si un hombre hacía todas estas cosas? ¿Por qué Dios no lo recibiría? Repito, ¿cuál era la diferencia si un hombre adoraba, si un hombre traía un sacrificio, si un hombre hacía todas estas cosas, por qué Dios no lo recibiría? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, párrafo 25 al 29. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jesús glorificado, predicado el 25 de febrero de 1955, párrafo 25. Ahora, Caín, yo no creo que Caín deliberadamente haya salido por allí y haya recogido los frutos del campo, la obra de sus manos, y la haya traído porque él absolutamente quería hacerlo para ser un sabelotodo. Yo creo que Caín venía con el corazón pleno, pensando que él estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué estaba él tratando de hallar el favor de Dios? Él estaba tratando de encontrar la vida otra vez. Él estaba tratando de regresar al huerto del Edén otra vez, donde estaban los querubines. Me imagino que ellos fueron al lado este, donde los querubines estaban guardando el árbol de la vida. Ellos estaban tratando de regresar. Y un hombre con el destino de su alma colgando en la balanza no va a subir allá para juzgar a la iglesia. Él va a ir allá para adorar. Y con todo su corazón, Caín dijo, yo creo que hay un Dios y yo vengo a hallar el favor de él. Así que él fue y tomó los frutos del campo que había producido, los trajo y los colocó allí abajo. Tal vez puso los lirios y flores hermosas alrededor y dio un paso atrás. Podríamos decir algo con respecto a esa naturaleza. Pero él dio un paso atrás, se arrodilló y levantó las manos, confesó su error y adoró a Jehová. Pero Jehová movió la cabeza. No. Párrafo 26. Aquí venía Abel, y quizás sin nada bonito, traía un viejo corderito y una vid atada a su cuello. No había cañamo en ese día, así que supongo que él tenía una vid alrededor de su cuello, arrastrando el pequeñito y él tratando de retroceder. Lo levantó, lo arrojó allí sobre la roca. Él no tenía un cuchillo, así que tal vez tomó un pedazo de pedernal o algo así. Le echó la cabeza hacia atrás y le cortó la pequeña garganta de esta manera, hasta que le cortó la vena yugular. El pequeñito pateando y la sangre rociando de esa manera, sosteniendo su mano sobre él hasta que el pequeñito murió. Y Dios miró hacia abajo y dijo, eso es correcto, eso es. Párrafo 27. Ahora, de la única manera que ese muchacho podría haber hecho eso y saber que ese era el sacrificio correcto,
tenía que ser una revelación espiritual de Dios. Eso es exactamente. Ha sido desde entonces la verdad espiritual revelada, como Dios en su misericordia, a través de la operación del Espíritu Santo, revela la verdad espiritual, la palabra misma. Si usted está tratando de leerlo desde un punto de vista educacional, solo lo está leyendo como que si estuviera tratando de descifrar algo matemáticamente. Pero si usted lo lee después de haber recibido a Cristo en su corazón, otra vez es un libro completamente nuevo. Es solo una historia de amor que Dios le ha escrito a usted. Es revelado espiritualmente. La Iglesia de Dios es absolutamente una revelación espiritual del Señor Jesucristo. Y ningún hombre puede recibirlo por su propio deseo. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. ¿Eso es correcto? Tiene que ser una obra del Espíritu Santo al principio para atraer a la persona. Y cuando la persona viene a Dios, por el Espíritu Santo que lo trae, Jesús dijo, de ninguna manera lo echaré fuera. Le daré vida eterna, lo levantaré en el día postrero. Pero qué hermosa esperanza le da a la iglesia. Párrafo 28. Y ahora, amigos, eso es lo que yo intento simplificar. Yo no soy un maestro. Yo soy una persona muy analfabeta. Pero lo que sí sé es la verdad básica. Yo sé que ha funcionado en mi caso. Ha funcionado en millones de otros. Funcionará en su caso. Si alguna vez logran sacudirse de todos los demás, directo a la palabra, allí pueden edificarse firmes, inconmovibles, siempre abundando en las obras del Señor, no siendo sacudidos de aquí para allá, probando cada línea de oración, corriendo de arriba abajo, por las calles, a esta, a aquella, estarán estables. Señor, yo lo creo porque tú lo dijiste y eso lo concluye. Todos los demonios fuera del tormento no podrían apartarlo a usted de él. Usted lo sabe, una vez que Dios lo revela espiritualmente colocándolo en su corazón, que Jesús murió en el Calvario para sanarlo. Usted es sanado. Amén. No hay necesidad de pasar por ninguna línea de oración. Entonces usted está bien. Párrafo 29. Como si alguna vez, mediante la obra del Espíritu Santo, Dios le revela a usted que Jesucristo murió en su lugar y que Él es el que está tocando la puerta de su corazón. Algo sucede aquí abajo en ese pequeño corazón. Se acabó. ¿Cree usted eso? Nosotros tenemos llamados al altar y traemos a la gente alrededor del altar. Esa es una buena tradición de la iglesia. Pero en el tiempo de la Biblia, todos los que creyeron en el Señor, solo lo aceptaron a Él, donde sea que Él estaba. Todos le creyeron. Todos los que creyeron fueron salvos. Ellos no tenían llamados al altar. Eso se originó primeramente en la metodista. Alrededor de la iglesia metodista primitiva, al venir al altar, eso es algo bueno. No debemos de abandonarlo. Mantengámoslo. Yo pienso que es algo bueno ir allí, derramar su corazón delante de Dios. Esa es la manera de hacerlo. Pero realmente eso no es lo que salva a usted. Usted podría quedarse en el altar y orar toda la noche, llorar, caminar de un lado a otro por el altar. Usted podría hacer cada penitencia que pudiera. Usted podría vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Usted podría ayunar durante 40 días y sentirse tan cansado por el ayuno hasta que no pudiera caminar. Eso no le serviría de nada hasta que primero usted acepte. Eso es. Esa es su parte. Dios hizo su parte. Ahora haga usted su parte. Solo una simple cosa de hacerlo. Y cuando usted lo cree, eso lo concluye para siempre. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Para concluir el compañerismo, hermana Beatriz, párrafo del 30 al 34. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje Jesús glorificado, párrafo
30. Ahora, usted puede creerlo mentalmente y todavía cuestionárselo, pero una vez que cree desde su corazón, eso es lo que concluye para siempre. Si Dios le reveló esta noche que usted va a ser sanado, si mañana hubiera la visita de 1,000 médicos y cada uno de ellos le diagnosticara que va a morir, en 24 horas usted se reiría frente a ellos. Eso es correcto, amén. Ahí es donde Cristo edifica su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, si usted se salvó, solo se base en emociones y se salvó por algunas historias que da lástima. Si usted se salvó porque el vecino quería que usted viniera, que le entregara su corazón a Cristo y que fuera a la iglesia, y usted se fue salvo porque alguien quería que usted lo hiciera, entonces yo dudo eso. Pero si usted viene de la manera sensata, obviamente sobre la base de la sangre derramada del Señor Jesucristo, y es en lo profundo de su corazón, usted lo acepta como su salvador personal, todos los diablos del infierno no podrían apartarlo de él. Eso es correcto. Así es. Párrafo 31. Dice, noten, cuando Abel ofreció su sacrificio, eso hablaba, por supuesto, de la revelación espiritual que Abel tuvo, de la venida del Señor Jesús. Y ese pequeño corderito allí, quiero que se fijen, mientras él dejaba el pequeñito allí arriba, cortándole la pequeña garganta y pataleando y sangrando, y su pequeña lana blanca se bañaba completamente con sangre, balando. ¿Alguna vez han escuchado cuando muere un cordero? Muy lastimoso. ¿Qué era eso? Él no podía entender de qué estaba hablando. Desde luego, esto estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, temblando, sangrando, muriendo, hablando en lenguas en la cruz cuando Él fue colgado de la roca de la eternidad, completamente bañado en sangre. Billy Sunday dijo que había un ángel sentado en cada árbol y diciendo, Señor, solo suelta tu mano y señálanos. Nosotros cambiaríamos esta situación. Los judíos dijeron, a otro salvó a sí mismo y no se puede salvar. Baja y haz un milagro ante nosotros y te creeremos. Ese mismo viejo diablo vive hoy. Baja y te creeremos. Ellos no se dieron cuenta de que le estaban haciendo el mayor cumplido que jamás le hayan hecho. Si él se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a nosotros. Por lo tanto, él se dio a sí mismo para poder salvar a otros. El mayor cumplimiento que le hicieron y ellos lo pusieron, Dios hará que el enemigo lo alabe. Amén. Qué hermoso ver la revelación espiritual de la palabra de Dios. Párrafo 32. Job. Nosotros hablamos de él hace un par de noches. El libro más antiguo de la Biblia, el patriarca Job, notable por su paciencia y perseverancia. El que persevere hasta el fin, Job notable por su perseverancia, resistiéndose a la oposición. Sus vecinos se acercaban y le decían, mira, tú tienes alguna enfermedad, ahora, tú has estado pecando en secreto. Job dijo, no lo he hecho. Yo he confesado todos mis pecados e hice
un holocausto y yo no he pecado en secreto. Oh, sí, sí, lo has hecho. Tú has pecado en secreto. Pero Dios estaba lidiando con su santo allí. Todo hijo que viene a Dios primero debe ser educado como hijo, azotado un poco. Dejar que las cosas se pongan contrarias. ¿Alguna vez lo ha tenido? Todos los que pueden soportar estas cosas son hijos ilegítimos y no los hijos de Dios. Si un hombre alguna vez lo vio en su corazón, sabiendo que Jesús resucitó para su justificación, aceptó lo mismo sobre la base de la sangre y la palabra. Pongan pruebas sobre él. Nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también yo glorifico. Y en la presencia de Dios, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, hay una silla colocada para usted en la cena de las bodas. Amén. A mí me gusta eso. Meta sus pies debajo de la mesa de la cena de las bodas y coma la cena con el Cordero. Amén. Párrafo 33. Ahora, Jod y él estaban hablando. Él estaba en toda su teología. La sangre de las ovejas no era suficiente para santificarlo. No se lo podía revelar a él. Dios le había dado la espalda. Él estaba sentado allí rascándose la sarna. Oh, todo estaba acabado. Jod no podía entenderlo. Él dijo, yo sé que Dios no es injusto, pero ¿por qué estoy de esta manera? Y Satanás aguijoneándolo para que maldijera a Dios. Job no lo sabía, pero sin embargo su fe se mantuvo firme. Y después de un tiempo, cuando llegó un mensajero, Eliú, y comenzó a hablar con él, él pronunció estas palabras. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué era eso? Una revelación espiritual vino a él. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después que los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. La revelación espiritual de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 34. Ahí es donde Dios ha edificado su iglesia todo el tiempo. El único lugar donde Él puede edificarla ha sido sobre la verdad espiritual revelada de Dios. Jod la tenía. Quiero que se fijen. Todo hombre que tiene la verdad espiritual revelada de la voluntad de Dios hace los preparativos para el cumplimiento. Yo espero que eso entre muy profundo esta noche, muy debajo de la quinta costilla, en el lado izquierdo. Note, si alguna vez se le revela a usted que Dios lo va a sanar, solo prepárese para eso. Eso es todo. Amén. Es la verdad espiritual revelada. Jod sabía que Dios iba a hacer algo. Él iba a enviar un Redentor. Note, vamos a tomarlo por unos momentos. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos. Rápidamente, antes de concluir, para dejar resaltados los párrafos anteriores de este mensaje, Agua de la Roca, predicado el día 24 de febrero del año 1955. Si pueden acompañarme del párrafo 36. Cristo, el pan de vida, bajó del cielo, humillándose a sí mismo, dando su vida, para que a través de su vida ellos puedan tener misericordia en su jornada. ¿De dónde vino eso?
fuera de esa columna de fuego. De ahí es de donde eso se desprendió. Él estaba allí arriba. Ese era Cristo, el mismo, el Logos, el ángel del pacto que hizo que Moisés abandonara Egipto, sin saber a dónde iba él, pero él estaba en su camino. Los hijos de Israel lo siguieron que Dios prometió que el ángel dirigir. Y vea, Dios dijo, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Él todavía no se había sido hecho carne para habitar entre nosotros, derramar su sangre para quitar nuestros pecados. Entonces la sangre de corderos y cabras era muy, muy frágil. Ella se rompería fácil. Pero ahora la sangre de Cristo, una vez derramada, limpió hasta el día de redención. A través de todo el camino, una vez perfeccionado, a través del proceso santificador del Espíritu Santo por la sangre del Señor Jesús, ese creyente está anclado hasta el día de la redención. ¿Por qué? Sí, Señor, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿No lo quita simplemente eso, el temor ahora? Dios está con nosotros. Aunque usted ve que usted tiene un abogado, dígale a Dios que usted lo lamente, regrese. Esa es la manera de hacerlo. No piense usted que usted está desechado para siempre. Mientras tenga suficiente deseo de venir a esta iglesia, venga. Entre corchetes, en vez de vamos. Dios todavía está con usted. Eso es correcto. Claro que Él lo está. Sí, Él seguirá moviéndose mientras usted siga. Así como Él lo llamó a usted, Él todavía está en el negocio de salvación para llamarlo a usted y todo lo que Él está llamando. Él aún está cortejando a su corazón. Vamos, no importa lo que usted haya hecho, Dios todavía quiere perdonarle a usted y llevarle de regreso, amarle un poco y abrazarle hasta su seno, darle algunas vitaminas espirituales, ponerle a usted de regreso en la iglesia, en su posición nuevamente. Él vino a redimir, a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora noten, el maná cayó y ellos lo comieron. Y ese fue el pan de vida que los sostuvo durante toda la jornada. Y el día que entren en el tipo del milenio, en la otra tierra prometida, donde ellos pudieron, como nosotros vamos a vivir durante 1000 años sin morir, cuando entraron en esa tierra, entonces el maná dejó de caer. Un tipo muy bello como la caída del Espíritu Santo hoy, que es el maná del cielo. Al día que nosotros entremos en el milenio, Cristo, el Hijo de David, se sentará en el trono de David. Amén. Usted no necesitará ningún Espíritu Santo porque Cristo estará aquí en forma de cuerpo como el Rey Jesús. Entonces todas las naciones seguramente arrojarán sus arados o sus podadoras o espadas de rejas de arados. Y la guerra habrá terminado en ese momento. Vamos a tener algún descanso alrededor de aquí. El mundo entero se regocijará y llegará el año del jubileo. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias, Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, una vez más por esta grande oportunidad maravillosa, Señor. Y el privilegio que tú nos das de lecturar estos mensajes que fueron sacados de la misma Biblia de Apocalipsis 10:7 que estaba en misterio, Señor. Vino en la escena, apareció el profeta Elías y tenemos una comida para en este último tiempo, Padre. Comida espiritual, comida que nos va a sostener en estos últimos días, oh Padre. Muchas gracias por la oportunidad. Los hermanos y hermanas y los niños que han estado en la escena, te decimos muchas gracias, Padre, por esta grandiosa oportunidad. Si hay un día más, estaremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo, Señor, porque esto da vida, es el gran privilegio que tú nos das, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermano Santiago, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Hermana Lidia, ¿qué pasó? Dios le bendiga. Y lo glorificaré otra vez. Entonces vino a escena.
sino tu nombre da gloria. Manifestación del Hijo del Hombre, mano, Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir la gente que donde está ahora tuyo. A nosotros que son Jehová, si a tu nombre da gloria, o tu misericordia. Sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más.